Octubre 29, Bela Lugosi nació en 1884. Macabro y aterrador adorno, bruja rara. ¿Estás lista? ¡Aguarda! ¡Tengo un pequeño... ¡Uy! ¡Problema! Ya sé de qué me voy a disfrazar este año. Voy a ser... ¡Franken Belloso! ¡Belloso! ¡Milo! ¡Ha sido belloso 3 años seguidos! Bueno, es que... desde el fondo de mi corazón, mi sueño es ser belloso. ¿Y quién no? Pero es noche de brujas. Es momento de ser intrépido, osado, diferente. Ya soy diferente, ¿no es así? ¡Crash, ven! Mi nombre es Crash. Sosten esto, por favor, Will Crash. Pero... ¡gracias! Cosas dos veces queridas. Oí de este lugar en mitología, pero nunca creí que fuera real. ¿Por qué estamos aquí? Milo, ¿por qué nos dicen los listos de la noche de brujas? Por nuestra rapidez en la recolección de dulces, nuestro recorrido de casa en casa y nuestros disfraces. ¡Nuestros disfraces! ¡Claro! Sé que les han ganado su merecido primer lugar a algunos, como el bufón de segundo año y la flama retrasada de quinto año. Pero siempre hemos ido a lo seguro, Milo. ¿Segura? Mira estas cosas. Podremos conseguir los mejores disfraces de Hazelnut aquí. Nadie podrá superarnos. Tenemos... ¡Genial! ¡Eso es! ¡Este es mi disfraz! Voy a llevarlo a un taller de metalúrgica. Voy a ponerle un motor. Seré una cliente de salón de belleza motorizada. ¿Una CSBM? ¡Sí! Bien, estoy lista. Pepper, mira esas máscaras antiguas. ¿Puede darme mi disfraz, señor? ¿Qué? ¿Nos hablas a nosotros? Por favor, démelo. ¿Por qué habría de hacerlo? Porque quiero ir a pedir dulces. Ah, sí, yo también. ¿No? ¿Vas a salir a pedir dulces? Sí, y también yo, claro, si es que están de acuerdo. ¿Qué? ¿Ustedes no son demasiado grandes? ¿Demasiado grandes? Pepper, tenías razón en lo de las cosas de segunda mano. ¿Puedes creer la osadía de ese chiquillo diciendo que éramos demasiado grandes para pedir dulces? No somos demasiado grandes, ¿verdad, Milo? Pepper, no puedo creer que dejes que un niño de cuarto se te suba a la cabeza. No importa si soy el más viejo pidiendo dulces en el área metropolitana. Hallé un disfraz antiguo de fruta deshidratada y pretendo usarlo esta noche. Así que saldré noche de brujas sin que me importe nada, ¿entendiste? Pero, ¿y si somos los únicos? ¡Dulce truco! ¡Dulce truco! Dulce o fracasados. Oigan, ¿lo que hacen no es para los más pequeños? ¡Ah! ¡Tengo que salir de aquí! ¿Envolvió su carrito de pedales con el escudo chino de su mamá? ¡Milo Lora! ¡Sí que puede! Es dos partes fruta y una parte hombre. 30 de octubre. Charles Atlas nació en 1894. ¿A qué edad se es demasiado grande para pedir dulces? A cualquier edad, Pepperán. Oh. El azúcar refinada hace estragos en nuestro esmalte dental y ritmo metabólico. No solo no saldré a pedir dulces este año, sino que mi familia dará barras de granola con miel. Tal vez soy muy grande para celebrar mi festividad favorita. Mi punto de vista no necesariamente es el general. Pregúntale a Milo, él aprecia mejor los sentimientos fugaces de nuestros semejantes. ¿Por qué desperdiciarlo en un solo día? ¡Hagamos la semana de brujas! Milo, ¿usarás el disfraz todo el camino hasta la escuela? Sé lo que estás pensando, pero no te preocupes. Puedo usar esta cosa toda la semana, sin romperlo, mancharlo o rasgarlo. Con esto cubren las naves espaciales. ¡Oh! ¡Genial! ¿Qué pasa, Pepe? ¿Por qué nos detuvimos? Debo recolectar hojas para ecología. Bien, te ayudaré. La mamá de Trinket tiene un fabuloso olmo chino. ¡Iré sola! Muy noble, te veré adentro. Cortaste totalmente a Milo. ¿Crees que me gusta mentirle a mi mejor amigo? No tenía elección, parece una fruta asesina. ¿Por qué no fuiste sincera con él? Al menos él hace lo que quiere. Se disfraza y pide dulces sin intentar averiguar si es genial o no. ¡Eso es! Hola, hago una encuesta para la Asociación de Productores de Dulces de la Isla de Rodas. Pregunta, ¿pedirías dulces este año? Mi respuesta es no. ¿Por qué? ¿Qué has oído? Bueno... No. A menos que nosotras... ¿No? ¿Pedir dulces? ¿Acaso es broma? Lo siento, estaré jugando con mis muñecas. Nadie va a salir. La noche de brujas que conocía se acabó. ¡A la cacería! ¿Lista para el almuerzo de crucero? No puedo. Estoy en una... limpieza rápida. Finalmente. Bueno, disfrútala.
Vaya, ¿qué es lo que te pasa? Estás abatida, rechazas a tus amigos, comes tu almuerzo en el taller de metalúrgica. ¡Sal a pedir dulces! No puedo salir. ¿No puedes? Mejor di que no vas a salir porque nadie más lo hará. Le dijiste a Milo que quería ser atrevida, osada y diferente. ¡Esta es tu oportunidad! ¡Aprovéchala! ¡Pongan atención todos! La noche de brujas es mañana y yo voy a salir a pedir caramelos. Sé que tal vez sea demasiado grande para eso, sé que tal vez no sea genial, pero creo en las costumbres, creo en los dulces gratis, amigos, creo en la noche de brujas. ¿Ustedes también creerán? ¿Lo harán? ¡Saluden a la reina de la noche de brujas! ¡Tienes razón! ¡Lo haré! ¡Pongan atención todos! ¡Creo en que... el dueño de los megapatines 3000 rojos dejó encendidas las luces del dedo! ¡Gracias! ¿Necesitas más ayuda con el motor? No. Ya no voy a salir a pedir dulces. Soy demasiado grande para eso. Ah, oye, ¿puedo usar tu disfraz? Prométeme que continuarás con la noche de brujas. ¡Promételo! Sí. ¿Aún tengo que sostener esto? No me importa, haz lo que quieras. Ahí están las hermanas Pearson. Compré todas las decoraciones de su lista. Maíz dulce en caña de azúcar y tengo... Mamá, ya soy muy grande para pedir dulces. Pepi, adoras la noche de brujas. Nadie es demasiado grande para la noche de brujas. Ahora, ¿quién quiere hacer gusanos de miedo? Yo. Ay, yo no. Voy a muerte cerebral. Pero, Pepi... Déjala, mamá. Ha tenido un mal día. Usa tu mejor arma, Pepe. ¡Cuidado con el fuego cruzado! Milo, te pareces al hombre de goma radiactivo. Eres un preadolescente, empieza a actuar como tal. La noche de brujas es para niños. ¿No te das cuenta de que te estás poniendo en ridículo? ¿Por qué crees que todos nos están mirando? Puede ser porque gritas. Pepper, quiero usar mi rareza en toda la extensión de mi habilidad y no necesito que nadie me diga cuándo puedo o no disfrazarme de fruta deshidratada, ¿entiendes? Bien, pero no tengo que estar contigo mientras lo haces. Noche de Brujas. John Katz nació en 1795. ¡Soy yo, truco! ¿Por qué ese rostro tan largo, mi pequeña? No te disfrazaste, así que por lo menos pon un poco de ánimo. Sí. ¡Milo! ¡Ese disfraz es genial! Espera, ya sé, eres el director de la Reserva Federal, Alan Greenspan. No es un disfraz, Pepperan. Tenías razón. Es momento de madurar. El próximo año seré oficialmente un adolescente y tengo que estar listo. Estas cosas son resquicios de mi infancia. Masilla absurda, mi capa del gran Milodini, el disfraz de fruta. Todo es para Moose. Ella aún sigue siendo niña. Milo, ¿no vas a salir? ¿A pedir dulces? No. Mira a los niños. ¡Cómo se divierten! ¡Noche o truco! Milo, no eres tú. Usa tu rareza en toda la extensión de tu habilidad. Fue una vida interesante, pero por favor créeme, ese tiempo ya pasó, Pepperan. ¡Pepper! ¡Me llamas Pepper! ¡Siempre lo has hecho! Nadie disfruta de las asambleas como tú. Nadie se vestiría como naranja mutante durante una semana. Pero yo ya no saldré a pedir dulces, ¿lo recuerdas? Milo, me equivoqué, al igual que Dieter cuando probó esa cosa de su lámpara de lava. Esto no se trata de madurar o no, se trata de ser genial o no. Se trata de la noche de brujas. ¡Salgamos! ¿Qué dices? Dame mi cabeza de fruta, Pepper. ¡Vamos a salir a pedir dulces! ¡Fue la mejor noche de todas, fruta deshidratada! ¡Ay, qué dulce recompensa recibimos! ¡No, Milo! ¡La nuestra fue una recompensa mayor! ¡Hoy fue noche de brujas! ¡De brujas!
Una noche de máscaras y disfraces, y aún así para disfrutarla, en verdad, tuvimos que quitarnos las máscaras que ocultan a nuestro verdadero yo. Nos engañamos a nosotros mismos haciendo de la noche de brujas nuestro truco especial. Somos pioneros de calabaza, rebeldes de regaliz rojo. Milo, nadie se atrevió a hacer lo que hicimos. Nadie. Barra de chocolate, es maravilloso el haberte encontrado. Recordando su juramento sagrado de proteger a los seres de Sorgon, Regénica debe recurrir a la violencia. Cuando la niebla de su arma nucleónica se despega, su gloid gelatinoso ya no está. Debemos advertir a los otros Nomi. Oh, señora Regénica, espero que no sea demasiado tarde. Reglas de docena genética. Lástima que una chica como Regénica no existe en la vida real. Confiesen, ¿quién de ustedes tomó mi nuevo disco de moco flamenco? ¿Una chica que no teme decir lo que piensa? ¡Genial! Como Regénica. Más te vale que no sea la última soda, Bash. Mi nombre es Crash. ¡Desaparécete, Flash! Pelearía por la justicia sin importar nada. ¿Quiere aumentar los juegos a 50 centavos la sesión? ¡Esto es un robo! Y yo desde luego no lo aceptaré. ¡Eso, amiga! ¡Biblia de evolución! Lástima que no exista Regénica. Ya que estás abajo, Mash, ¿puedes buscar la goma de mascar que se me cayó? Rodó debajo del mostrador. ¡Pronto! ¡Hay que avisarle a los otros! Yo te amo, Pepperan. Y yo a ti, Crash. ¿Sabes mi nombre? Claro que lo sé. Siempre lo supe. ¡Sujétate! Stash, me alegra que pudieras venir a cenar. Gracias por permitirme compartir el pan con una diosa. ¡Oh, qué niño! Crash, después de la cena quieres... Buscar cabellos sueltos de Pepperan. No. Entonces no. ¿Alguien podría pasarme la carne? ¡Mi porcelana! ¡Mi carne! Yo, su mano... Fue ella. ¡Mi carne! ¡Toma esto, cara de mutante! ¡Come tierra, Pierce! ¡Retráctese, señor! ¿Qué? ¿Quién se supone que eres tú? Ha ofendido a mi dama. Un duelo de caballeros mañana al amanecer. Restauraré su honor, dama mía, lo juro. Bien, mañana al amanecer, ahí estaré. ¿Estás hablando en serio? No. Preséntese, señor. Señor. ¿Por qué estás en los arbustos? Ay, tu hermana es fascinante. Ni siquiera sabe tu nombre. Ella lo sabe. Siempre lo supo. Cielos, Mus. Es difícil de creer que ustedes son hermanos. ¿Por qué? Porque ella es tan fascinante, bonita, genial, sorprendente. Por lo tanto, la raíz cuadrada de un número negativo resulta un número imaginario. Parece que alguien está enamorado de ti. Ay, por favor, solo es el extraño amigo de mi hermana. Él no está enamorado de mí. Entrega especial para Pepper Al Pearson. Pepperana, eres mi mañana. Déjame hacer fama y nos casaremos en La Habana. Con amor, Crash. ¿Mi propina? No pierdas tu tiempo. Colores veremos igual. ¿Qué está ocurriendo? Me pregunto, ¿cómo es que vivo? Con frío para shorts y calor para... ¿Estás loco? Podré saber.
dicho a ti misma que eres genial. Peperán. ¡Silencio! Ir creciendo, ¿eso qué es? Vas cambiando y la vida podrás entender. Es un sueño que... Peperán. ¡No, es una pesadilla! Peperán. ¡Ya llamé a la policía! Peperán, pareces pure greñudo. Es que no puedo deshacerme de ese loco de Dash. ¿Por qué está acosándome ahora? Probablemente por tu parecido con Regenica. Ya sabes, de héroes famosos. Ay, por favor, no me parezco a ella. Primero que nada, prefiero morir antes que usar hombreras. Ah, acéptalo, Regenica. Creo que el amor de Crash es muy tierno. Y muy natural. ¿Quién entre nosotros no ha sucumbido ante los encantos continentales de Handicap o el machismo brutal de Hagar el Horrible? Ustedes dos están locos. Es un amor inofensivo. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Tuviste un terrible y espantoso accidente en patines. Por suerte yo estaba ahí para rescatarte. Sí, yo... ya recuerdo. ¿Cómo es posible que fallaran los frenos de mis megapatines nuevos? Creo que le llamaré a mamá para que sepa que estoy a salvo. No necesitas llamar a nadie. Yo te cuidaré. ¡Oh! Para siempre. ¡Estás loco! ¡Oh, Regenica! Juntos gobernaremos la galaxia como marido y mujer. ¡No! ¡Feliz aniversario, Peperán! Has sido la mujer de mis sueños durante dos largos días. ¡Basta, Nash! ¡No me agradas! ¡Y yo no soy tu reina! ¡Sí lo eres! Eres insolente, encantadora y... ¡Lee mis labios, Flash! ¡Vete de aquí! Sé lo que haces... Estás probándome. Bien, te probaré mi devoción haciendo una huelga de hambre. Ni un trozo de comida tocará mis labios hasta que correspondas a mi afecto. ¡Pues hazlo! ¡Adiós! ¿Quién quiere oír mi nuevo disco de moco flamenco que no ha sido tocado por ninguna peste molesta con casco? Creo que fuiste bastante ruda. No tanto como una arpía. Fue por su propio bien. ¿Iba a olvidarse de mí algún día o solo aceleré el proceso? Hola, Mus. ¿A dónde vas? Al basurero. ¿Quién quiere una soda? Tenemos muchas aquí. ¿Qué me dices de todas las tonterías que has hecho debido a tu capricho por Craig Bean? ¿Qué tonterías? Nunca he hecho una tontería. Cuando llamabas a su casa fingiendo vender lápices. Cuando imprimiste tu papelería que decía del escritorio de la señora Pepper Ann Bean. Cuando mandé dorar ese chocolate a medio comer que tiró a la basura y... Por favor, eso era diferente. Hola, Mus. ¿Quieres una soda? No. Ya no las bebo. Le dijiste que se largara. Le dijiste que leyera tus labios. Está en huelga de hambre por tu culpa. Esa no es mi culpa. Sabe que no quise herir sus sentimientos. Sabe que soy insolente. Y si me disculpas, tengo mejores cosas que hacer que... ¡Dash! ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. Y dime, ¿cómo está tu pequeño amigo, ese Lash? Dímelo tú. ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? Le agradas más, eso dijo. Mus, yo no le agrado más a Clash. No sé qué dijo para que pensaras eso, pero no era su intención. No me importa, es tonto. Él no heriría tus sentimientos a propósito. A veces las personas dicen cosas sin pensar. Era mi mejor amigo, Pepi. ¡Ay! ¿Acaso no los ahuyenté, trovadores? No te preocupes, Mus. Yo arreglaré las cosas. ¡Te lo juro! Pepi, no puedo respirar. ¡Ay! ¿A
actuado como una arpía. Toma, pollo caliente. Fui totalmente desconsiderada. Dije cosas sin pensar en lo que te harían sentir. Eres amigo de mi hermana. Debí tratarte con el respeto que mereces. ¿Aceptas mis disculpas, Crash? ¿Qué tienes en la boca? Panecillos. ¿Panecillos? Se supone que no comías como una demostración de tu amor por mí. Es verdad. Pero entonces leí el último episodio de Docena Genética y conocí a la nueva ayudante de Regénica, la chica mecánica. ¿Qué? ¿Me dejas por esta insignificancia? Tiene armas limitadas. ¿No crees que se parece a tu amiga? ¿Cómo se llama? ¿Nikki? ¿Dónde está tu chica mecánica ahora, eh? Hola. Hola. Lamento lo... Está bien. ¿Quieres ir a...? Sí. ¡Oh, Milo! ¡Eres todo un genio! ¡Tu arte trasciende las generaciones! ¡Silencio, Dieter! ¿No ves que hay un artista trabajando? ¿Me das tu autógrafo? ¡Ah! ¡Ah! Bien, recuérdenme, adivinen qué hora es de nuevo. ¡Es hora del concurso de diseño del cartel de higiene dental! Así que pongan su pie más creativo delante y dedíquense al cuidado dental. Y, Milo, Angelo, ¿con qué los vas a sorprender este año? No lo sé. Se me ocurrirá cuando esté ante el lienzo. Los jueces estudiantes que entregarán el trofeo ganador a Milo, o bueno, que van a elegir al ganador, han sido elegidos por la enfermera O'Malla, por sus perfectos dientes sin caries. Ellos son Constance Goldman, Lamar Abudabi y Pepper Ann Pearson. La verdad no sé qué decir. Quisiera agradecer a todas las personas que hicieron posible este honor. ¿Por qué no fui elegida? Mis dientes son una línea perfecta de perlas rectangulares. ¿La enfermera O'Malla sabrá algo que yo no? A la señorita Baker y a mi maestra de primer año por elegirme para la obra escolar a usar el cepillo, a usar la pasta. Llevando esto muy lejos. Nikki, 4 de 5 dentistas acordaron que no eres candidata a juez para esto. Porque tuve una cavidad benigna en una muela hace tiempo. O'Malla está celosa. Esa mujer tiene más coronas que la familia real. Hola. Hola. No, nada de nada está bien. Todo es terrible. No logré dormir ni un poquito anoche. Sé cómo te sientes, Milo, pero si estamos unidos, podremos derribar a O'Malla de su caballo de higiene. Es que no sé qué está pasándome. Anoche me senté a crear y no... pude. Milo, eso le pasa a todo el mundo. A mí no me había pasado. Esperen, ¿estamos hablando de arte? Entonces temo que debo irme. Por mucho que quisiera ayudarles, no puedo discutir los procedimientos del concurso por temor a empañar mi juicio imparcial. ¡Adiós! Seguramente estás preocupado con otras cosas. ¿Cómo desinflar los neumáticos de O'Malla? ¿Tú crees que sea eso? Lo sé bien. Esto también va a pasar. Nikki, tenías razón. Mi bloqueo creativo solo era temporal. He recuperado a mi musa. ¡Milo, no lo hagas! Me parece conocida. Es la Mona Lisa Pepper Ann, del 1506. Una reproducción muy competente. Trabaja en congelados hados, ¿cierto? Buena chica, aunque tímida. No, es una pintura de Leonardo. ¡Uy, lo adoro! Prométeme, Rose, que tú jamás te rendirás. No, Leonardo da Vinci. Oye,
¿Me hablas a mí, Nikki? ¿Me estás hablando a mí? No, ese es de Niro. Oh. ¿Qué pasa con Nikki? La perdí, Pepper. He perdido mi creatividad. Para siempre. Lo siento, Milo, pero no puedo discutir el concurso contigo. La nota. Lee la nota. Encuéntrame en el callejón del pescado. Ven solo. Firma una amiga. ¡Sí, Pepper! ¡Te veré ahí! Libera tu mente y tu marcador te seguirá. Milo K. Hola, Pepper. Dime, Camila. Si la enfermera Humala nos sorprende juntos, mis días de juez terminarán para siempre. Mis días de artista ya terminaron. Milo, esto no solo se trata de ti. Todo el pueblo está esperando ver tu próxima creación. Es cierto, Pepper. Las personas esperan algo grandioso de mí, así que tengo que recuperar a mi musa. Tengo que visitar el lugar de mi primera inspiración artística. Milo, ¿qué es lo que haces aquí, amigo? Visitando el lugar de mi primera inspiración artística. Oh, ¿qué? Cuando era niño, mi mamá siempre me traía a esta tienda. Y un día vislumbré lo que había en este congelador y cambió mi vida para siempre. Barritas de pescado. ¡Es precioso! En ese momento, tomé el lápiz de ceja de mi mamá de su bolso y comencé a dibujar en sus tobillos. El resto es historia. Entiendo lo que dices. Cuando yo comí mi primer pollo carbonizado, fue como si el cielo se abriera y los ángeles cantaran. No se canta en alimentos congelados. Venga. ¿Qué? ¡Quítenme las manos encima! ¡Madre! ¿No? Milo, te he buscado por todas partes. ¿Qué estás haciendo aquí? Calentándome. Pasé la noche con congelados. ¿Sabes cuál es mi problema? ¡Necesito sufrir por el arte! No he sufrido lo suficiente. ¡Quítala ahora! No, pero gracias por intentarlo. Tal vez necesito volver a mis raíces. Es que he vivido demasiado en la cabeza y necesito bajar y comunicarme con la gente. Tiene sentido. Necesitas saber lo que la gente quiere para poder dárselo. Mira, Nikki, nada dice norteamericana como un restaurante pez rojo. ¿Es cierto? Esto será grandioso. Trabajaré al lado de mis compatriotas. Ensuciaré mis manos en la tierra. Buena suerte, Milo. Puedes hacerlo. ¡Al océano, Nikki! ¡A la libertad del océano! El concurso del cartel es mañana. Debería darme por vencido. ¿Qué tontería es esa? Como el abuelo Little decía, son pensamientos apestosos. ¡Ay, qué lista! Te envío un mensaje en clave Morse. ¿Por qué no hablas con alguien cuyo trabajo te haya inspirado? Un artista que sepa una o dos cosas acerca de complacer a las musas. ¡Masas! ¡Complacer a las masas! Mis artistas favoritos han muerto. Renoir, Dalí, Keith Haring. Seguramente habrá un artista que admires que siga vivo. Bueno, sí hay uno. Mark Hamill firmará su libro. Lo que quería explorar en mi libro es la diferencia entre informar las noticias e inventarlas. Los medios crearán lo que piensan que queremos con el fin de satisfacer la necesidad insaciable del pueblo por un héroe. Lo sé. Mark Hamill, tú eres el único responsable por elevar el espíritu de toda la nación cuando lo necesitaba. Soy tu mayor admirador. Muchas gracias, eres sumamente gentil. Bueno, cuando sales al hielo es como poesía en movimiento. Tu gracia, tu pose. Disculpa. Es como si el hielo fuera tu lienzo y los patines fueran tu pincel. Por no mencionar el hecho de que tu estilo personal marcó la tendencia en todo el país, todavía no olvido que mi tía Katy se cortó el cabello como el tuyo después de los Juegos Olímpicos. Esa es Dorothy. No, se llama Katy. Es Dorothy Hamill, la patinadora. Yo soy Mark Hamill, el actor y autor de libros cómicos. ¿Quién? Soy Mark Hamill. Hablas de Dorothy Hamill, no hay parentesco. ¿Qué? ¿Pero qué te pasa, maldición? Interpretó a Luke Skywalker, cerebro de láser. ¿Qué ocurre, señor? ¡Señor Hamill! ¡Oh, no, señor Hamill! ¡Lo siento mucho! ¡Yo me arrodillo ante su altar! Eso fue hace como un millón de años. Es hora de continuar viviendo nuestra vida, amigos. Dorothy Hamill. No tengo idea de quién es ella.
Césped por Milo K. Milo K. Buen uso de la sombra. ¡Mira tu rostro gigante, amigo! ¡Parece una calabaza! Libro del año. Libera tu mente y tu marcador te seguirá. Milo K. ¡Eso es! ¡Lo hice! ¡Atravesé mi bloqueo artístico! ¡Sabía que podías hacerlo! ¡Te lo dije! ¡Si me hubieras escuchado! No, Pepe. Es justo por eso. No debí escucharte porque estabas equivocada. Ah, ¿puedes creer que este yogurt esté libre de grasa? Peperán, deja que Milo hable. ¿Decías que Peperán estaba equivocada? Bueno, las dos estaban equivocadas. Oh, ¿dijiste libre de grasas? Estaba tan preocupado por complacer a los demás que olvidé la razón por la que creo. ¡Es para complacerme! Dejé que las expectativas de los demás me presionaran mucho. Porque no se trata de ganar un concurso o que a la gente le guste lo que hago. ¡Se trata de arte, amigas! ¡Genial, Milo! ¡Felicidades! Oye, Pepper, creo que no deberíamos estar hablando. Ah, hoy la enfermera Humala me sacó del grupo de jueces. No sé cómo averiguó que no usé hilo dental cuando fuimos al campamento. La enfermera Humala solamente es concienzuda. Vaya, ¿estaba loco o qué? ¿Habló de que pinté una réplica de la Mona Lisa? ¿Qué estaba pensando? Prueba nuestros helados. Ya es de día, mi pequeña Pepi. Una linda mañana te espera. ¡No! Tus waffles están enfriando. ¡Levántate ya, niña! ¡Deprisa! ¡Vas a llegar tarde! ¡No! ¡Hoy no voy a ir! Estoy enferma. De acuerdo, no estoy enferma, pero no me he enfermado en todo el año. Milo se ha quedado en casa como 9 veces por usar pantaloncillos. Nikki estuvo 2 días con bronquitis. Pete Ojo Rosa, 2, por escorbuto. Pepperan, ¿cuándo tendrá su día de enfermedad? ¿Cuándo? Bien, me rindo. No deberías estar aquí, la la la, pero te fuiste, la 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 la. No deberías, la la... 6.0. ...7.6. No tengo hambre. ¿Qué? Pero si te encantan los waffles. ¡Oh! ¡Estás enferma! ¡Sí! Bueno, no, no, estoy bien. ¡Oh! ¡Oh, 37.1! ¡Te quedarás en casa! ¡Necesito una cuchara! 9.7. Amigos, no iré a la escuela hoy. Estoy enferma. De acuerdo, no es cierto, pero no me he enfermado en todo el año. Y tú te has quedado en casa. Y tú y Pito Ojo Rosa tuvo escorbuto. Pepperan, Nikki, por favor, no trates de convencerme. ¿De acuerdo? No concuerdo, Pepperan. Fingir enfermedad es un rito natural de transición para todos los escolares. ¡Genial! Bueno, ¡hasta luego! Ustedes me dan asco. La alegría de un día de televisión y gelatina de fruta no puede ser robada como joyas en la noche. ¡No! Los días de enfermedad deben ganarse con dolor, fiebre y usando pantaloncillos en temperaturas bajas. ¡Qué vergüenza, Pepper! ¡Qué vergüenza! ¡Adiós, Pepperan! ¡Disfruta tu día de enfermedad y ocio! ¿Qué? ¡Vergüenza! Lamento tanto tener que ir a trabajar y dejarte sola todo el día. Recuerda, si hay algo que necesites... Te llamaré, mamá. Esa es mi pequeña valiente. Toma. Relájate, ve televisión y bebe tu sopa. Recuerda, líquidos, líquidos, líquidos. Mejórate, Pepperan. Te quiero. ¡Vamos! Tienes la casa para ti sola. Ahora saca el queso en aerosol y a divertirse. ¿Viste eso? Engañé a mi propia madre por un día libre. Se veía tan preocupada. Sí, pero se enfadará cuando vea que no estás enferma. ¡Vamos! Las comedias y los comerciales están esperándote. ¡Hoy es mi día! ¡Ah!
En el programa de hoy, niña, tengo un secreto que no es el secreto que pensabas que tenías secretamente. ¡Buenos días, Patty de la Pradera! ¿Qué tal, Bob Chantajista? ¡Ven a comer con nosotros! ¡Qué día tan agitado tuve! Espero que mamá llegue pronto para hacer los tacos. 9:14 AM. ¡No puede ser! ¡No! Estoy aburrida. 11 AM. ¡Las 11! Me pregunto qué estarán haciendo en la escuela ahora. Trinket, no me importa si todos se enteran que hemos estado saliendo juntos un año. ¡No puedo perderte ahora! ¡Oh, mi Dieter adorado! ¡No es posible que Pepper Ann se pierda esto! ¡Escuchen todos! ¡La Mara Budadi está venciendo a Win Macabre en el tablero! ¡Jaque mate, Macabre! ¿Pero cómo? ¿Cómo? Tuve una buena entrenadora. Gracias, Izzy. ¡No puedo creer que Pepper Ann se esté perdiendo esto! Stuart, noté que no estabas cantando con los demás en la clase de música. Es algo vergonzoso. No puedo cantar. Tal vez no tengas que cantar. No, pero él dice, hay que luchar. Unos cantan bien o aplauden más. Ritmo pueden dar o también chatear. Quizá puedas tú, Stuart, y rapear. ¡A rapear! Tal vez el rap yo lo pueda usar y quizá demostrar que soy algo más. Si lo enfrento y lo venzo, será genial. Y mírenme aquí, es un día sin par. ¡A rapear! Fui muy tonto, yo lo sé, al cornoque al fin. Así que hoy aquí lo voy a decir. Jamás podrás cantar como un dulce ruiseñor. Piensa que el rap es lo mejor. ¡A rapear! Oh, no puedo creer que Pepper Ann se pierda esto. Decidido, voy a ir a la escuela. Gracias por llamar a Eres Tú, hogar del Festival de Suecos Importados. Mamá, me siento mucho, mucho mejor, así que me gustaría ir a la escuela. ¡Nada semejante cosa, señorita! Te quedarás en casa sentada en el sofá y beberás líquidos, líquidos, líquidos. Llegaré a casa en la tarde, Pepi. Hasta entonces, y mejórate. Ahora cálmate, enciende el televisor y... ¡Pero debería estar en la escuela! Pero se supone que debes estar en casa. Es cierto, me fingí enferma y ahora tengo que quedarme en casa. Miren, aun cuando el mono de tres cuernos es sorprendentemente hostil y no le gusta ser fotografiado, después de mucho logré tomar la fotografía de la elusiva criatura. ¿Ah? ¡No! ¡El mono! ¡Ah! Fue muy fácil. Sé lo que está pensando. Mamá avisó que estaba enferma, pero pasó algo en realidad maravilloso. ¿Qué estás haciendo? Esperando que este día por fin termine. ¿Solo porque una enfermera te envió a casa en taxi? Yo diría que volvieras y le mostraras a todos que nadie evita que Pepper Ann Pearson vaya a la escuela. ¡Nadie! ¿Tú crees? ¡Naturalmente que sí! Aún tienes mucho tiempo. ¡Muy bien! ¡Lo haré! Creí haber clasificado ese artículo de Mark Twain. Oh, ¡Samuel Clemens! ¿Qué hace aquí? Volví para asistir a clase. ¿Volviste para asistir a clase? No sabes lo que es, Nikki. Después de los primeros 14 minutos de alegría, un día de enfermedad falsa se convierte en una marcha monótona hacia la patética meta de la hora de la cena. Mientras tanto, no pude ver a Stuart cantando en la cafetería. Tal vez deberías descansar. Por favor, Nikki, tienes que ayudarme a entrar. Dos lados iguales hacen un triángulo isósceles. ¿Sí, señorita Little? Solo quería decirle a todos que amo los números imaginarios. ¿Por qué? Porque si creemos en ellos con todo nuestro corazón, podemos hacerlos reales. Gracias. ¿Qué me perdí hoy? ¿Alguna sorprendente escena romántica? ¿Un emocionante juego de ajedrez? ¿Un fabuloso número musical?
La niña chillona derramó la leche en la cafetería con el resultado obvio, pero eso lo viste. Oh, estaba enferma. ¿Qué no estaba? ¿Qué? Creí que solo eran las 12. ¡Tonto reloj! Las falsas enfermedades hacen estragos en el karma. ¿Caminamos a tu casa? Llegaré a casa en la tarde, Pepi. ¡Oh, Pepi! ¡He estado tan preocupada! ¿Te duele algo? ¿Tienes escalofríos? ¿Has, ya sabes, vomitado galletas? En realidad me siento mejor. Estás sudando mucho bajo la lengua. 2 minutos sin morder. Voy a preparar tu sopa favorita de bolitas de pollo enrollado. ¡Oh, toma! El duodécimo paso genético borroso, la furia de los Furry. Si estás muy débil para leer, te la leeré más tarde. Ahora no hables. ¡Lo compró! ¡En verdad lo lograste! ¿Logré qué? ¿Mentirle a mamá y enfermarla de preocupación? ¡Ya ni siquiera sé quién soy! ¡Oh, no! ¡No! ¡Mamá! ¡En el cubo, Pepi! ¡Atírale al cubo! Estoy enferma, mamá. Pero de mentir, no estoy enferma. Lo fingí. Quería un día libre, pero luego quería ir a la escuela. Y aun cuando me dijiste que no fuera, fui. Y Pitojo Rosa pensó que era un mono y me envió a casa. ¿Viniste a casa? En taxi, pero luego volví a la escuela y... Pepi, tranquila. Estás delirando por la fiebre. Necesitas descansar en tu habitación. Estás muy enferma. No, estoy bien. En serio, mira. ¡Sabe lo que pensé! Mus, trae el humidificador, el mentol y una caja de galletas suaves. ¡Ya! Mamá, en serio, estoy bien. Definitivamente no sabes lo enferma que estás. Mañana te quedarás en casa y no irás a la escuela. Todo está decidido. 9.9. ¿Alice Kane eligió a Pete Ojo Rosa como pareja de laboratorio? ¿Comparte un microscopio? Estamos siendo mezquinos y cerrados de mente. Alabo a Alice Kane por llevar su compañerismo. ¿Por qué lo hiciste, Alice Kane? ¿Por qué? Sencillo, Pepperan. Pete Ojo Rosa no tiene... presiones sociales que lo distraigan de su trabajo escolar. Con él como mi pareja de laboratorio, garantizo mantener un promedio de A. ¡Oh! ¡Oh! ¡Te dije que usaras guantes protectores cuando tocaras mis cosas! ¡Qué triste! Un galón de soda a que ella tiene conjuntivitis en 3 días. Que sean 2 galones y acepto. ¿Qué tal, Pepperan? ¡Craig! ¡Hola! ¿Ya oíste la nueva canción de Moco Flamenco, El Gris Importa? Bueno, es que mi mamá estudió con Mick Moco. Es genial. Oye, los del equipo de natación iremos por Copa Nieves después de la escuela. ¿En Copos Nieves? ¿Hoy? No importa si vas a hacer otra cosa. Pepper, ¿juegos después de la escuela? Por supuesto, Milo. Claro que ahí estaré. No, no tengo planes. Copos Nieves. ¿Segura que debo entrar? ¿Y si no era una invitación? ¿Y si únicamente estaba conversando? Yo... pero tal vez era... solo una copa nieve. Pero si no era, haré el tonto. ¿Entrar o no? ¿Qué te pasa? ¡Decídete de una vez, fracasada! ¿Qué te...? La cabeza es para natación. La entrenadora Duga nos hizo afeitar para que podamos nadar más rápido. Estaba pensando en El Gris Importa. Y si Mick Moco dice El Gris Importa, realmente dice no uses gris porque es un color aburrido. ¿Entiendes? ¡Por! ¡Ese fue un buen tiro! ¿No crees, Pepperan? ¿Pepperan? ¿Estás bien? Acabo
de recordar que debo ver a Nicky y a Milo en calva cerebral. ¡Digo, muerte cerebral! ¡Nicky, se ve horrible! ¡Shh! Que está en sus años difíciles. ¡Milo, no! ¡Craig Bean afeitó su cabeza! ¡Todo el equipo de natación se afeitó la cabeza! ¡Mira! ¡Oh, la, la! ¡No! ¡La cabeza de Craig está llena de chichones! Pepperán, Craig Bean es el muchacho más atractivo de octavo grado. Nada puede hacerlo verse mal. Solo estaba sorprendida por verlo así, como cuando remendaron al deshilachado en el 92. No era feo, solo era diferente. ¿Tú crees? El calvo es audaz, Pepper. Un estilo una vez disfrutado solo por renegados como Telly Savalas y Jules Briner, ahora es imitado por miles. Milo tiene razón. Ahí están Michael Jordan, el Dalai Lama, Mahatma Gandhi, Bruce Willis, Agassi, Curly, de la televisión. Los del equipo de natación podrían verse más tiernos. Los calvos en verdad son hermosos. Sí, y uno de esos bellos descabellados me debe una copa nieve. ¡No! ¡He sido cegado por la horrenda imagen de él! ¿Y por qué es el escándalo? Se ve estupendo. ¿Ese sujeto, Craig, a ti te parece que se ve raro? A mí me parece que su cabeza está completamente torcida. Si vamos a compartir material de laboratorio, tenemos que arreglar ese ojo. Toma, aplica este ungüento 8 veces al día para reducir la irritación y comezón. Mírala, tratando de cambiarlo. Si va a estar con él, debería aceptarlo tal y como es. ¿Crees que a Craig le quede este sombrero o mejor este gorro? ¿Qué hay? No mucho cabello. ¿Aquí? Ay, me siento muy mal por haberte dejado ayer. Así que te traje un sombrero. Porque si Michael Jackson puede usarlo, tú también. Eres muy amable, Pepper, pero adoro sentir el viento en mi calva. Craig, odio ser yo la que te diga esto, pero tu cabeza está... Bueno, tu calva es... no es por mí, es solo que... La gente te mira extraño. Se te queda mirando. Seguramente te está poniendo apodos como Craig, la cabeza mutante, o Sir Lanzacalva. Pepperán, no importa lo que algunos tontos digan de mí. A mis amigos no les interesan esas cosas. Oye, ¿irás hoy al Copos Nieves después de la escuela? ¡Ay, claro! Digamos que había un muchacho muy lindo que les gustaba a todas, pero luego ya no era tan lindo y ya no estaban seguras. ¿Eso qué las hace? ¿Superficiales o crueles? ¿Quién dijiste que era lindo? ¿Hay un nombre ligado a esta historia? Queda entre nosotras, ¿verdad? Porque tu opinión de una persona no debería cambiar solo porque su cabello cambió. Cierto, tienes que dejar de mirar lo físico y ver su cuenta bancaria. En verdad está enloqueciéndome porque sigue invitándome a tomar copa nieves, creo. Oh, no, Pepperán, estás completamente equivocada. Las copa nieves son solo el helado de yogur de los pobres. Ahora, esto es un postre. Oh, chocolate, caramelo, maní, malva y un poco de nuez moscada. No te dejarán meter una cabeza humana en el horno. ¡Ay! ¡Soy horrible, horrible, horrible! Por favor, no te compares conmigo, Pepper. Cada uno tiene sus propios talentos. Pepperán, ¿recuerdas cuando la señorita Bladar nos enseñó la palabra obsesión? No tengo tiempo para vocabulario. Solo puedo pensar en la cabeza de Craig. ¡Ya basta de Craig! Tal vez solo lo estabas usando como un trofeo, y ahora que su cabeza no va bien en el pedestal, quieres cambiarlo en lugar de aceptarlo tal y como es. Vamos, solo tienes que usarlo en el laboratorio de ciencias. Tratas a Craig igual que Alice Kane trata a Pete Ojo Rosa. ¡Eso no es cierto! ¡No soy tan superficial! Bueno, Craig no es perfecto, pero esa no es razón por la que no pueda ser su amiga. Pensé que Craig estaría aquí hoy. ¡Hola, Pete! ¡No
tiene caso! ¡Es demasiado pesado! ¡Eso es! Tengo que decirle a Craig que no podemos hablar de nuevo. Tenemos que hablar. Esto no es de ningún modo algo fácil para mí. He luchado mucho, mucho tiempo. Esas chicas te miran. No importa. ¿Qué decías? Tú y yo ya no podemos. Buena apariencia, Pepperán. ¿Una nueva mascarilla de lodo o lo opuesto al baño? Cállate, niña tonta. Debes saber que es mi amiga a la que le estás hablando. Solo estaba bromeando, Pepperán. ¡Adiós! Craig, no tienes que ser tan sensible. Tú me defendiste. Sí, esa chica es odiosa. ¿Y de qué querías hablar? De copos nieves. ¿Aún iremos por esa copa nieve hoy? Por supuesto. ¿Ay? ¿Podrías calmarte, por favor? El laboratorio está abierto hasta las 6. ¡Calla! ¡Silencio! Tienes suerte de tener una compañera. Espera, hay algo que tengo que hacer. ¡Alice Kane! ¿Le debes a Pete una disculpa? ¡Pepperán va a golpear a Alice Kane! ¡Ya estoy cansada del modo en que tratas a Pete, ojo rosa! Sí, su ojo es algo más rosa que el tuyo, mi cabello es algo más rojo, su estómago es algo más redondo. Tenemos que dejar de ver los ojos rosas y las cabezas torcidas en el mundo y conocer a las personas en su interior. ¿Entiendes? ¡Así se habla! ¡Muy bien, Pepper! No tengo tiempo para eso, Pepperán. Tengo que ir a otra parte. ¿Quieres que te ayude, Alice Kane? No, lo siento, no tengo guantes protectores. Oigan, Shane McLean va a golpear al club de ajedrez. Cielos, Pepperán, es la primera vez que alguien me defiende. Gracias. Oye, Pearson, ¿lista para la copa nieve? ¡Por supuesto! ¿Lista, compañera? Creo que Alice Kane se fue a otra parte. ¡No, tú! De ahora en adelante, tú, yo y la mitosis hacemos tres. Bueno, en realidad cuatro. ¿Sabes? Pepperán hizo algo muy importante al defender así a Pete. Es cierto. Un galón de soda que tiene conjuntivitis en 3 días. Que sean 2 galones y acepto. ¡Está loca! Tranquila, Nikki. La próxima vez que la entrenadora Dugan grite cabezas arriba, no levantes la cabeza. ¿Qué clase de tonta advertencia es esa? ¿No es más fácil decir, cuidado, una esfera de plástico se dirige hacia tu rostro? ¿Qué pasa, My Locomotora? Mi padrastro se retrasó de nuevo. Va a llevarme a una exposición de autos clásicos. Debe tener fiebre de lotería. El tiempo no significa nada para él cuando la bolsa es mayor de 20,000. Ah, pues mi papá es igual. ¿Juega lotería? Como tonto de igual manera cuando la bolsa de valores tiene una caída. Padres. Dímelo a mí. ¿Qué? ¿Tu padre tiene alguna peculiaridad extraña? ¿Alguna idiosincrasia divertida? ¡Oh, sí! ¡Vaya que sí la tiene! Mi papá tiene una idiosincrasia peculiar, muy extraña y divertida. Tenemos 12 años. ¿Por qué? Estamos usando pijamas. ¿Por qué? Vivimos en Círculo Frankie 143. ¿Por qué? ¡Oh! Enseguida volvemos con el especial de las gemelas Shenanigans. Les dije que no entraran en ese chat. ¿Acaso no saben que no deben teclear con extraños? ¡Hola, niños! ¿Qué también conocen a su papá? Lo bastante para ser concursantes en un nuevo programa llamado ¿Ese es mi papá? Buscamos equipos de padres e hijos para poner a prueba sus conocimientos acerca de su padre o hijo. Así que vengan al edificio de Canal 96 este domingo para las audiciones. ¡Tú serás padre! ¡Lo fuiste! Finalmente, un programa más tonto que Conociendo a mi mamá. ¿Estás loca? Adoro Conociendo a mi mamá. Cuando las mamás tienen que confesar sus mentiras, me salen protuberancias en la piel.
Disculpen, pero ¿podemos volver a lo que es el mensaje importante del programa de anoche? Las audiciones de... Ese es mi papá, son el fin de semana. Sí. Sigo pensando que es la idea más tonta para un programa. Claro que lo piensas, no te ofendas, pero es que tú ni siquiera vives con tu papá. ¡Cielos! ¡Mira la hora! Voy a ver mi telenovela. ¡Nos vamos! Se me hace tarde para mi clase de trasero de acero. El que no viva con mi papá no significa que no lo conozca. Solo digo que no puedes conocer a tu papá tan bien como otros que ven a sus padres diario. Veo a mi papá un fin de semana al mes y hablo por teléfono con él todo el tiempo. Genial, pero eso no cambia que... ¡Escucha, Pambazo! Si conocieras a tu papá la mitad de bien que conoces su número confidencial del banco, entonces podría tomar en serio tu opinión. ¿Así? ¡Así! Mamá, ¿sabes cuál es el color que le gusta a papá? ¿Su comida favorita? ¿Alguna afición? Tranquila, Pepi. ¿Dónde está el fuego? En el canal 96 el domingo, donde papá y yo rostizaremos a Trinket y a su padre. Usa un vaso, jovencita. Esta no es la casa de playa de Daisy Fuentes. Inscribí a papá y a mí en las audiciones de un tonto programa llamado Ese es mi papá. Bueno, es fantástico. Creo que es maravilloso que quieras hacer algo así con tu padre. Conociendo a mi mamá, ha durado 9 años, pero nadie quiere audicionar para eso, ¿no es cierto? Tengo que llamar a papá para avisarle. Debemos empezar a interrogarnos de inmediato. Oh, Pepi, tu padre estará volando toda la semana. Tal vez puedan interrogarse cuando lo veas el sábado. Ah, bueno, audicionan el domingo. Creo que eso nos da suficiente tiempo. ¡Eso no te da nada de tiempo! ¡Tienes que investigar! ¿O crees que Trinket solo está recostada sin hacer nada? ¡Se le veía la raíz del cabello! Creo que es triste cuando una mujer madura descuida su apariencia. Tienes razón. Creo que no haría ningún daño si investigo algo de papá. ¡Cierra el refrigerador, Pepi! ¡Esta no es la Torre del Triunfo! Estas son las cartas que papá le escribió a mamá cuando se casaron. Él había recibido su permiso de piloto de dirigible y volaba mucho. ¿Tus padres se casaron? Querida Lidia, espero que te encuentres bien. ¡Ay, cómo te extraño! Tu sonrisa, tu risa, el modo en que el sol brilla en tu... Con amor, Chuck. ¿Qué pasó con el resto de la carta? ¿Pero qué? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Sí, Pepi? ¿Por qué todas las cartas que te envió papá están cortadas cuando empieza precisamente lo interesante? ¿Mamá? ¿Quién necesita cartas cuando una fotografía dice miles de palabras? Todo lo que necesito saber de papá está aquí, en estos álbumes. Bien, interrogatorio. ¿Cuál es su día festivo favorito? ¡Dormirse frente al televisor! Dame el color rojo. Bien, ¿cuál es el mayor logro de tu padre? Usar un sombrero el día de San Patricio que dice, aleja tus mazorcas malas de mi oro. Muy bien, veamos, ¿cuál es el pasatiempo favorito de tu papá? ¿Dejar que una jirafa atraviesa al lama su rostro? ¿Qué estás haciendo? Intento dormir. Ajá, y supongo que la declaración de impuestos del 92 de papá se va a memorizar sola. ¡Me doy por vencida en averiguar las cosas viejas de papá! ¡Somos totalmente extraños! Si tropiezo con él en la calle, seguramente no lo reconocería. ¡Oiga! ¡Yo voy por aquí! ¡Quítate! No te angusties. Papá estará aquí el sábado. Tendrás todo un día antes de las audiciones. ¿Sí? De acuerdo. ¡Bien! Aprenderé los detalles de su vida en un solo día. ¿Qué tal, Musi? ¿No le das un abrazo a tu querido papá? ¡Hola, papá! ¡Pepper! ¡Ah, mi niña está creciendo como un roble! ¡Ay, papá! ¿Entonces te gusta la silvicultura? ¡Oh, Chuck! ¡Vaya! ¡Vaya! Olvidé por completo que venías esta mañana. Hola, Lidia. Te ves muy bien. ¿Por qué estás vestida así? Bueno, cielo, hablaré en la convención de expositores y fabricantes de ropa hoy. Creí que eso había sido hace una semana.
¡Ah, vaya! Es una bromista sin remedio. ¡Bromas, bromas, bromas! ¡Todo es broma! ¿Conoces un nuevo y tonto programa llamado Ese es mi papá? Papá, veo que no estás mirando la sección de huevos y omelets. ¿Es que no te gustan los huevos o estás cuidando tu colesterol? Prefieres los pasteles, ¿cierto? Veo que estás jugando con la pelota amarilla. El amarillo significa creatividad y valor. ¿Podrías decir que esas palabras te describen adecuadamente? Era la única pelota que no tenía marcas de dientes. Estamos viendo la estridente comedia familiar. Querida, puse a los niños en el bolsillo de mi chaqueta y los envié a la tintorería. ¿Eres fanático de este género de películas? ¡Ay, esto está muy sucio! ¡Pondré el círculo de agitado! ¡Betty! ¡Ah! ¿Les pareció divertido, niñas? ¡Sí! Ajá, sí, divertido. ¿Sabes, papá? Me diste una respuesta muy evasiva a la pregunta de la catsup contra la salsa. Ah, Pepperan, ¿no crees que ya me has hecho bastantes preguntas? Lo siento, solo quiero asegurarme de que estaremos listos para mañana. Lo sé, cariño, y estamos listos, no te preocupes. Nadie se conoce mejor que nosotros dos, ¿cierto? Sí. Esto va a ser muy divertido. Estrella favorita de papá, Fran Drescher. Comida favorita de papá, pozole. Desodorante favorito... yo lo sé... Oh, muy bien. Excelente. Creo que eso lleva su puntuación a un perfecto y sorprendente 100. Todo es posible cuando se aman uno al otro como nosotros. Y cuando viven juntos como nosotros. Voy a ir por agua. No puedes rendirte ahora. Vamos, desodorante favorito. Tú lo sabes. Trinket tenía razón. Papá y yo somos unos completos desconocidos. ¿Desconocidos? ¿Qué es lo que ocurre, cariño? Trinket dijo que tú y yo no nos conocíamos porque no vivíamos juntos. Y al principio le dije que cerrara la boca. Pero ahora me doy cuenta de que tenía razón. Pepperan, ¿qué importa si no sabes qué clase de calcetines uso? O si yo no puedo nombrar tus 10 vegetales favoritos. Lo que importa es que disfrutemos el tiempo que pasamos juntos. El que las personas vivan juntas no significa que se conozcan bien. Y esa, claro, no es la clase de relación que quiero tener. ¡Tampoco yo! Tengo 10 horas antes de que mi vuelo salga. ¿Qué dices si nos vamos de este lugar, recogemos a tu hermana y nos vamos a patinar? Papá, creí que odiabas patinar. Así es, y las estridentes comedias familiares. ¿En serio? No lo sabía. Pero no se lo digas a tu hermana. ¡Mamá! ¡Aquí, Pepi! ¡Oh! ¡Es la estación 8000 del sistema de videojuegos! 128 megabytes de acción violenta y emociones intensas. ¡Qué emoción! ¡Y ni siquiera es mi cumpleaños! Lo siento, Pepi, el juego no es para ti, es para tu tía Jenny. ¿Tía Jenny? ¿No estás un poco, cómo lo diré, grande para estas emociones virtuales? ¡Ah! Hago una investigación para un estudio de la violencia en los videojuegos, ya que Jojo y Ned creen que ver la final nacional de Equilibrio en troncos es más importante que salvar a la juventud. ¡Pensé hacerla aquí! Necesitarás quien te enseñe las bases, alguien que juegue todo el tiempo, alguien con experiencia. ¡Ah! ¡Ya sé! Me refiero a mí. ¿Qué juegos alquilaste? Veamos qué tienes aquí. ¡Oh! ¡Este es muy bueno! Cuba Libre, misión suicida de la CIA para molestar a Castro. Cazador de celebridades, su nombre lo dice todo. ¡Oh, cielos! Y este es mi favorito. Belicista. Se trata de un boina verde renegado que olvida las iniciativas de paz de la ONU para hacer una guerra personal contra el siniestro general Zon. ¿Los niños juegan a esto? Tía Jenny, relájate. Solo son juegos.
no es la realidad. Pero toda esta violencia debe tener algún efecto negativo en los jóvenes de hoy. Yo solo sé que he jugado estos juegos toda mi vida. ¿No te parezco una niña normal, inteligente y centrada? Bueno... ¡Seré el belicista! Mis amigos y yo hemos tratado durante meses de llegar al nivel final y enfrentar al general Song. ¿Y por qué la cuenta de víctimas es tan alta? Usé un arma biológica basada en gérmenes. Veamos hacia dónde sopla el viento. ¡Oh! ¡Es peor de lo que imaginé! ¿Por qué no lo intentas? No puedes pretender investigar la violencia en los videojuegos si no los juegas. Bien, lo ajustaré a un pelotón de asalto de dos. Mantén los ojos abiertos, tía Jenny. ¿Sabes, Pepperán? He pasado una buena parte de mi vida protestando por la violencia sin sentido como esta. Mi generación parecía más preocupada con extender la paz, el amor y la misericordia. La misericordia es para los tontos. ¡Nos atacan! ¿Qué hago? ¡Apunta y dispara! ¡Oh, cielos! De esto seguramente sacaron la expresión, llegó tu hora. ¿Pepperán? Dame lanzallamas. Vamos a demostrarles quiénes somos. Vamos, Pepper, a dormir. Oh, adiós, tía Jenny. Adiós, mamá. Ah, Jenny, ¿estabas pensando irte a casa? Ya sabes, con tu familia, Yo-Yo, Ned... ¿Qué? Ah, sí, sí. Justo después de que termine de liquidar... Perdón, investigar el nivel 8. Te lo juro, la tía Jenny es una belicista total. Creo que jugó toda la noche. ¿Eso no es normal en tu tía Jenny? Los estudios han sugerido que la violencia imaginaria puede tener un efecto insensibilizante. ¿Qué? Insensibilizante. Es decir, la exposición prolongada puede hacer que alguien se acostumbre y sea insensible a la violencia. La fantasía y la realidad pueden confundirse. Pero eso es exactamente lo que la tía Jenny está investigando. Nunca podría pasarle a ella. ¡Tía Jenny! ¿Sigues aquí? No importa. Quiero que me ayudes en un ataque aéreo. Vamos a pintar este pueblo de mi color favorito, rojo fuego. ¿Por qué no tomas un descanso, eh? ¿Salir a respirar? Buena idea. Podríamos ir por armas. Lo detendré aquí en el nivel 38. ¿Nivel 38? Nunca he llegado tan lejos. Esto es lo que necesitaremos para llegar al último nivel. General Son, aquí vamos. Número 1, comida. Necesitaremos alimentos para conservar la fuerza. ¡Jenny! Este es Summers de la Organización de Mujeres para la Educación. Estamos impacientes por oírte hablar de los efectos de la violencia en los videojuegos. ¿Y atrás? ¡No me obligues a golpearte! Número 2. Necesitamos un recluta nuevo. Hola, Pepe. ¿Qué tal, tía Jenny? Número 3, armas de poder. Estos controles son lo mejor que hay. La metralleta 150 es una buena pieza. Ligera y compatible con varios sistemas. Escuche, no estamos jugando al salto del sapo. Busco algo poderoso, algo que en verdad sea mortal. Esta es la Ráfaga 700. Hablamos de fuego rápido con capacidad de tiros multidireccionales. Viene con chips de memoria para lentes de visión nocturna y visión láser. ¿Quieren una? ¡No! ¡Quiero tres! Pepperán, tu tía Jenny faltó a la reunión de hoy para la defensa de los manatíes. ¿Está bien? ¡Ah, oh, claro, claro! ¡Está bien! ¡Muévase ya, Cabo Ann! ¡Tenemos que planear estrategias y buscar reclutas! Es hora de cenar. Ahora. ¿Sabes, Jenny? Yo-Yo y Ned vinieron hace rato. Dijeron que no has ido a casa en un tiempo. ¿Casa? ¡El campo de batalla es mi hogar! ¿Recuerdas lo que Nicky dijo sobre insensibilizarse? La tía Jenny ha confundido totalmente la fantasía de la realidad. ¡Cañón preparado! Ella está bien. Ha
Además, nadie en Hazelnut ha terminado belicista. Seremos todos unos héroes. No puedes sentarte a observar cómo enloquece tía Jenny. Tienes que hacer algo. ¿Puedo levantarme? ¿Por qué no? ¡Soldado Milo! ¡Cabo Ann! ¡Preséntense en el cuartel de inmediato! ¡Veamos quién quiere un poco de esto! ¡Oh! ¡Ya no resisto más el bombardeo! ¡Deténganlo! ¡Deténganlo! ¡No quiero que tu cobardía deshonre a este pelotón! ¡Al suelo y dame 20! ¡Son mis nervios! ¡Yo...! ¡Oh, lo siento! ¿Dije 20? ¡Que sean 40! ¡Estén alerta, soldados! ¡Estamos entrando en los cuarteles del general Zon! ¡Ah, me hirieron! ¡No puedo seguir adelante! ¡Tía Jenny! ¡Mataste a Milo! ¡Nos estaba deteniendo! ¡Espero que tú hagas lo mismo conmigo! ¿Qué pasó con la paz, amor, misericordia? ¡Tú no puedes! ¡Ah! ¡Es el general Zon! ¡Está cerca! ¡Estoy oliendo su temor! ¡Oh! ¡Tía Jenny, me dieron! ¡Tú solo vete! ¡Continúa sin mí! ¿De acuerdo? ¿Qué? ¿Vas a dejarme sola aquí? Imaginé que solo una de nosotras sobreviviría. La más fuerte tiene que ganar la batalla. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Este cerdito se fue al mercado! ¡Y este cerdito se fue directo! ¡Ah! ¡Tía Jenny, no lo hagas! ¡Tenemos órdenes de terminar con él, cueste lo que cueste! ¡Lo dice la caja! ¡Pero mírate! ¡Mira lo que estás haciendo! ¿Y todo para qué? ¡Tú misma lo dijiste, Pepperán! ¡Eso es solo un juego! ¿Recuerdas? Así es, solo es un juego. Pero lo que te ha hecho a ti es real. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pepperán! ¿Qué me pasó? Todo va a estar muy bien, tía Jenny. Todo estará muy bien. No fue bonito. No fue correcto. Pero no era algo que pudiera controlar. Lo que me pasó puede pasarle a cualquiera. La violencia en los videojuegos de hoy puede ser imaginaria. Solo sonidos y puntos en la pantalla. Pero si nos sumergimos en esta violencia, esta puede entrar en nuestras vidas y puede hacerse demasiado real. ¡Lo dice alguien que estuvo ahí! ¡Gracias! ¡Estuviste maravillosa, Jenny! ¡Excelente, a decir verdad! ¡Serías perfecta para el siguiente proyecto de investigación, la violencia en los dibujos! ¡Es algo terrible! ¡Bombas estallando en el rostro de animales! ¡Yunques aplastando sus cabezas! Si pudieras analizar estas 900 horas de... ¡No! ¡Oh, bueno! ¡Uy, Fuzzy va a Hollywood! ¡Todo moco, todo el día! ¡Este concierto será grandioso! Hablas con la verdad, Pepper. Todo un festival de flamenco moco con sus invitados especiales, Bagel y Sally y Colorblind Felon. Linda argolla. ¡Cielos, Nicky! ¿Fuiste por refrescos hace 20 minutos y regresas con una argolla en la nariz? Es mi homenaje a Moco y es depresión. Prueba que la esencia rockera y la higiene pueden coexistir. Oigan, vamos a pasar todo un día juntos. No recuerdo la última vez que estuvimos juntos los tres. He estado tan ocupado que no he tenido tiempo para ir a las maquinitas. Ni yo para patinar. Yo no he tenido tiempo para las lecciones de violín, los debates y la gimnasia. Ay, debo reducir el tiempo de estudio del ruso. ¿A quién engaño? El que sigue.
¡Hola! ¡Entrada! ¡Hola, Moco! ¡Hola! ¿Agotadas? ¡Ay, qué horror! ¡La desgracia! ¡Me persigue! ¡Fuera de aquí! Mi vida es basura, mi vida es basura, mi vida... El basurero no es la respuesta, Pepper. Debe haber un modo de conseguir otra entrada. Sí, desde luego. ¿Por qué no se me ocurrió antes? Yo conozco a la persona que me llevará a ese concierto. Oh, Pepe, a mí no me avergonzaría llamar a Miss Moco. Pero, mamá, ustedes fueron a la escuela juntos. Se quedó en nuestra casa toda una semana. Opino que nos debe una entrada. Sí, Lidia, deja que tus dedos se ejerciten. Y corríjame si me equivoco, señora Pearson, ¿pero no fueron usted y Mick pareja durante un tiempo? De acuerdo, llamaré, aunque odiaría que creyera que lo persigo. ¡Sí! ¡Volvemos a la carrera! Oh, lo siento, creo que me equivoqué de número. Intento localizar a Mick Moco. Bueno, soy Lidia Pearson. ¿Quién es? Pues cuando Mick salga del baño, dígale que lo llamé. ¡Ay! ¿Quién cree que es olvidando así sus raíces? Lo conocí cuando era Harry Schnitzer. ¿No es posible? Ella no volverá, ¿cierto? No tiene caso, amigos. Nunca conseguiremos otra entrada. Van a tener que ir sin mí. Tonterías, Pepperán. Tú eres más fanática de ellos que yo. Toma mi entrada. Pero, Nicky, adoras a Moco. Sí, pero es lo menos que puedo hacer. ¡Muchas gracias, Nicky! Espero que estés segura. Bueno, pero... ¡Eres la mejor! Tengo suerte de tener una amiga como tú. Yo no sé tú, Milo, pero yo estoy impaciente por el concierto. Ah, sí, Pepe. ¡Ah! ¡Mira! ¡Tormenta de parmesano! ¿Sabes que van a tocar 6 canciones originales y una versión nueva de la canción A Todo Gas? Además habrá fuegos artificiales y dicen que la orquesta juvenil de Hazel nos los acompañará en 2 canciones. ¿La OJH? Nicky, esa ensalada que pediste se ve deliciosa. Es cierto, ¿puedo probarla? ¿Por qué no? Tienes mi entrada al concierto. ¿Por qué no mi ensalada? Y ya que eres tan buena teniendo cosas, toma mis cubiertos. ¿Y por qué no mis libros? Y ya que estamos en esto, toma también mi blusa. Ya, contrólate, Nicky. Estás en público. Nicky, llámame loca, pero empiezo a sospechar que no me querías dar tu entrada. No, claro. Ofrecerte la entrada solo era un gesto de educación. ¿Acaso tú sabes lo que es un gesto de educación? Bien, Nicky. Si vas a hacer una rabieta por eso, toma tu tonta entrada. No, gracias, Pepperán. Aun cuando permitieran bebés en el auditorio, no me gustaría llorar para interrumpir el concierto. ¡Nicky! ¡Quiero devolvértelo! ¡Qué amable! Pero es evidente que significa mucho para ti. ¡Quédatelo! ¡Pero no lo quiero! ¡Yo tampoco! Entonces yo lo tomaré. ¿Qué? Si ninguna quiere la entrada, ¿para qué desperdiciarla? Esta será una sorpresa perfecta para alguien cuyo nombre empieza con Gwen y termina con Meso. Buenos días, buen Meso. Espero que no te importe, pero puse una sorpresa en tu casillero. ¡Ah! ¡Adoro las sorpresas! Me alegra tanto verte. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 5 o 6 minutos. Ah, parecían años. Bien, adiós. Ay, Milo, estoy tan emocionada. Adoro las... ¿Cáscaras de banana? ¿Qué es esto? ¿Una broma pesada? ¿Sabes que soy alérgica al potasio? ¡Buen Meso! ¡Espera! ¡Vuelve! ¡Ah! Lo sé, Nicky. No podía haber recuperado mi entrada sin ti. ¿Tu entrada? Esta entrada es mía. Quiero presentarles a un amigo que se llama... ¡Qué vergüenza me dan! ¡Buenos días! ¡Son unas tramposas! Oye, tú nos hiciste trampa, así que te hicimos trampa. Y ahora Nicky me hace trampa. En mi opinión, Nicky es la que necesita que le hagan trampa. ¿Comprendes? Planea todo lo que quieras, Pepperán, pero la cuestión es que yo tengo la otra entrada. Bien, ustedes irán al concierto. Solo recuerden que si los dos van, tendrán que pasar todo el día sentados junto a un cómplice tramposo, lado a lado, hora tras hora. Tal
dese a eso lo que se merecen. Milo, ¿qué quieres por la otra entrada? ¿Mi Barbie princesa o mi Barbie de la sirenita? ¡Ay! ¿Te crees demasiado buena para sentarte junto a un cómplice tramposo? Bueno, pues te venderé esta entrada cuando los cerdos vuelen. ¿Cuándo? ¡Vuelen! ¡Buena prisa, ¿cierto? Bien, tú ganas. Prefiero regalar mi entrada que sentarme junto a ti. Toma, es mi entrada. ¡No! ¡Oh, Nikki! ¡Eres la persona más generosa de toda la zona de Hazelnut! ¿Más generosa que Milo? ¿Qué? ¡Eso es seguro! ¿Insinúan que no soy generoso? ¡También puedo ser generoso! ¡Dieter, toma mi entrada! ¡La fabulosa Rita Moreno tenía razón! ¡En Norteamérica todo es gratis! No puedo creerlo. Fui traicionada por mis dos mejores amigos. Oye, tú has actuado igual de mal que ellos. Mira, solo piénsalo. Los conciertos van y vienen, pero los amigos son para siempre. Entrevistas. ¿Alguien ha visto a Nikki y a Milo? Toma su número. Si quieres ser entrevistada para la entrada extra, toma tu número, niña. Oigan, he sido egoísta y tonta, pero su amistad es más importante para mí que un tonto concierto. Te perdono, Pepperán. Candidato 249. Pero debo irme. ¿Cómo pudiste? 250. ¡Oh! ¡Aquí! ¿Y tú, Milo? Escucha, Pepperán, me parece muy bien que hayas recuperado la cordura, pero Milo y yo hablamos y pensamos que ya que nosotros compramos las entradas, uno de nosotros merece ir al concierto. ¿Lo dices en serio? Pues en ese caso, a un lado, porque esa entrada es mía, niña mía. Entrevistando al 250. ¡Hola, Winter! Mi pequeño y buen amigo. ¿Qué te parece si te preparo una gran olla de schnitzel? Sígueme, camarada. Que la música sea el alimento de tu vida. Dieter, mira a tu héroe, Klaus. El muñeco de dibujos animados favorito de Alemania en un gorro. ¿Qué mejor regalo puede haber? Dieter quiere schnitzel y será mía quien lleve al concierto. Él tiene cultura y necesita una pareja con cultura. ¿Quién quiere llevar a una niña cuando Klaus, tú y yo somos tres? ¡Ya basta! ¡Todos ustedes! ¡Estas entradas malditas arruinan amistades y convierten a las personas en animales! ¡Ay, no quiero ser parte de ello! ¿Y ahora? ¿Ya están satisfechos? Tienen que estar en alguna parte antes de que las haya. ¡Entradas! ¡Vengan con papi! Así es, Carlos. Dos entradas para el concierto acaban de caer del cielo. Ernie, el conserje, tiene mis entradas. ¿Puedes creerlo? Bueno, Moco es grandioso, pero lo mejor es que voy a pasar todo el día con mi amigo número uno, o sea, tú, Carlos. Somos patéticos, somos buenos amigos y así es como nos tratamos. La intención del concierto era pasar el tiempo juntos y celebrar nuestra amistad. Y miren, me siento sucia. ¿Hay un limpiador lo bastante fuerte para quitarme la vergüenza? Lo siento, chicas. ¡Ay, hueles a carne podrida, Milo! Creo que voy a vomitar. No puedo creer que enloqueciéramos así por una estrella de rock ensimismada en su vida. Tiene 86 mensajes nuevos. Mick, soy yo, Lydia Pearson, de la escuela. Escucha, no sé a quién tienes por ahí respondiendo tu teléfono, pero... ¿Soy Lydia otra vez? ¿Cómo que estás en el baño? Muy original. Al menos espero que tengas la decencia de... ¡La decencia de llamarme! A diferencia de otros, yo sí me tengo respeto. Mamá, ¿con quién hablas? Con tu tía Fanny. Te llamaré de un teléfono público. Entonces abrí un obsequio que resultó ser la mochila que quería el año anterior, pero este año creo que es anticuada. Y luego abrí otro obsequio que era un ajedrez y dije, ¿cómo se juega esto? Gracias por ese informe detallado de lo que hiciste en las fiestas, Sisi.
Pepper Ann, al frente. Es que no he terminado. No he dicho del cachorro feo que me dieron. Como muchos saben, mis padres celebran fiestas diferentes. Mi madre el Hanukkah, mi padre la Navidad. Y toda la vida he celebrado ambas. Pero este año, bueno, todo comenzó con la obra Celebrando la Diversidad de la señorita Stark. Tal vez pase el resto de las fiestas engañando a Moose con sus monedas de chocolate. ¿Y ustedes? Yo iré a Hawái a ver a mi papá. Van a ser 2 semanas gloriosas de surfeo, sol y diversión delfinaria. ¡Es fabuloso! Ojalá papá viviera en Hawái. ¿Y tu mamá y Dirk no te extrañarán? Estarán tan ocupados con el negocio de pastelillos que no tendrán tiempo de extrañarme. Tengan, son descuentos para todos. Oye, Nicky, ¿segura de que no quieres que te dé una canasta de pastelillos? Tienen semilla de limón. No, gracias, Pepper Ann. Como siempre, me abstengo de los obsequios con el fin de celebrar la alegría de dar. Hay muchos que necesitan ayuda en el mundo. Por el precio de una taza de café, puedes salvar a una familia de 2 en el tercer mundo. Sí, y... Muy bien, guarden silencio. Tenemos una obra que poner. Espero que hayan pensado bien qué personaje quieren interpretar. Oh, yo quiero ser Ramadán. Yo quiero ser Kwanza. Yo quiero ser Caronte, el barquero del inframundo que lleva las almas de los muertos a través del río Estigia. Abandonen toda esperanza a aquellos que entran. No. Entonces a Frosty. Yo quiero ser Navidad y Hanukkah. Excelente, Kwanza, Ramadán, Frosty y Pepper Ann es Navidad y Hanukkah. Ay, lo siento, Pepper Ann, pero 2 fiestas son demasiado para una sola persona. Elige una. Por favor, señorita, nunca están en escena al mismo tiempo. Prometo que no lo arruinaré. Ay, muy bien, si prometes no arruinarlo. Voy a arruinarlo. Algunos menos afortunados que yo podrán usar estos pantalones durante muchos años. Menos afortunados, sí. Nicky, no escarbes en la basura y ayúdame a memorizar mis líneas. No es mi culpa que exigieras tener 2 personajes. ¿Por qué no te podías conformar con uno solo? ¿Por qué no podemos tener una obra de invierno como cada año? ¿Por qué la señorita Stark quiso celebrar la diversidad? ¿Por qué mis 2 padres decidieron ir a la obra? ¿Por qué todos estos sucesos conspiran para hacer mi vida miserable? Ay, Pepper Ann, tus padres habrían entendido que eligieras una fiesta o la otra. Ellos son adultos después de todo. Al trompo, 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 al trompo jugaré. Ya lo hice, y cuando esté seco, al trompo jugaré. Trompo, 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 elige a tu pareja. ¡Tú, sí, no! Mamá, intento memorizar mis líneas. Deberías tranquilizarte. A tu edad podrías lastimarte algo. Oh, no puedo evitarlo. Adoro las fiestas. Los decorados, la comida, la familia. Oh, la familia Pepi. Sube y limpia tu habitación. Tus abuelos solo llegarán en 8 horas. ¡Papá! ¡Feliz Hanukkah para ti también! Bueno... No te preocupes. Puedes desearme feliz Hanukkah y feliz Navidad. ¿Tu madre te dijo de nuestros planes navideños? No, ¿no? Aún no. Oh, no. Mamá, papá, qué lindos. Llegan 8 horas antes. Ay, ¿qué le vas a hacer? Estábamos aburridos. Pasaremos la Nochebuena en casa de mi madre, comeremos asado y cantaremos villancicos. ¡Genial! Pepilinda, tenemos que ir a la tienda. Solo tenemos comida para el gato. Mamá, hablo con papá. Que tu madre les compre lindos vestidos. A tu abuela Pearson le gustan las niñas que usan vestido. Bien, hasta pronto. Ay, debí haberlo sabido. Siempre antes de... Ay, ¿y mis llaves? ¿Dónde? ¡Ah, aquí están! Vamos, linda. ¿Quiere donar algo para la cena del refugio? Claro, Nicky. Compraré algo ahora. Mamá, ¿puedo elegir unas tarjetas? Sí, pero rápido. Te veré en la esquina Kusher en 2 minutos. ¿Chocolates no sé qué? ¿Cómo supo que eran esas? Es maravilloso lo que haces, Nicky. Es fabuloso. Disculpa, nos tenemos mucha prisa. Háblame para que ensayemos. Ah, sí. Son para el refugio. Claro. ¿Dónde estaban? Tengo hambre. Ya me comí todo el paté. Ay. Hola, ¿qué tal? Traigo una canasta de panes para alegrar tu día. ¿Por qué estás vestido?
vestido como duende. Dirk se lastimó. Es una larga historia que involucra al pino. Pero ahora yo entrego las canastas de pastelillos de mamá en lugar de estar en Hawái con papá. Ojalá papá viviera en Hawái. Lidia, aquí tienes. Feliz Hanukkah. ¡Son de Judy Bluders! ¡Oh, ella es mi mejor clienta! ¡Ay! ¿Quieres que un anciano se pero muera de hambre? ¡Pero te preparate para hacer la cena! ¡Ah, te mueres si tocas esos pastelillos! Eso es asqueroso. Entiendo cuánto querías jugar con los delfines. ¿Jugar con delfines? ¿Ir de puerta en puerta entregando canastas con este frío? No, ¿qué diferencia hay? ¿Cómo va la obra? Ay, no he tenido tiempo de practicar. Mañana ensayaré mis líneas con Nicky. ¿Quieres ir? Ojalá pudiera, pero tengo que entregar canastas. Una cantidad infinita de canastas. Todas en línea llegarían a Hawái. Hola, Candelabro. ¿Dónde están tus flamas? ¿Qué tal, señor Copo de Nieve? Ay, Nicky, no veo nada. ¿Dónde están tus lámparas? ¿Las doné? ¿Los pobres también necesitan luz? Hola, ¿puedo pasar? Milo, creí que estabas ocupado entregando canastas. Hola, ¿qué tal? Renuncié. No volveré. Muero por dentro. Una canasta a la vez. Por favor, Milo, no será en serio. Piensa en toda la alegría que entregas con cada canasta. ¿No se tratan de eso las fiestas? ¿De compartir la alegría y la suerte que tenemos en nuestras vidas? Oh, Nicky, unas señoras de la biblioteca Hazelnut vinieron a ver si teníamos libros para su programa Libros para Reclusos y les di algunos de los tuyos. Imaginé que no podrías leerlos ya que donaste tus lámparas. Bueno, si fue para caridad, entonces creo que... ¿Qué libros eran? Solo esas viejas novelas de Jane Austen y Emily Brontë. Oh, Milo, tu mamá llamó. Quiere que vayas a casa. Está bien, los donó para una caridad, ¿cierto? Además, leí esas novelas viejas de Jane Austen y Emily Brontë millones de veces. ¡Esa mujer se ha vuelto loca! Comparte la alegría, Nicky. ¡Comparte! ¡No! ¡Ay! ¡Fuera, Kamalani! Me encantaría quedarme a escucharlos, pero entre la Navidad, Hanukkah y la obra, ya tengo mucho que hacer. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Hanukkah! Míos y denme noticias de Navidad. Espectáculo esta noche. Señor Copo de Nieve, soy un menora. ¡Entras! ¡En dos, uno, ya! Hola, Candelabro. ¿Dónde están tus flamas? ¿Qué tal, señor Copo de Nieve? Soy un menora. Mis velas aún no se encienden. ¿Pero por qué no? Porque la primera vela se enciende la primera noche de Hanukkah. ¿Podrías cantarme una canción sobre eso? Desde luego, señor Copo de Nieve. En el día de Navidad mi amor me regaló un gorrión sobre un lindo peral. En el día de Navidad mi amor me regaló un gorrión... ¡La otra canción! ¡La otra canción! ¡Es una barbaridad! ¡No puedo creerlo! ¡Mi vida es basura, pestilente! Pepi, ¿ah? Linda, ¿todo está bien? Oh, estoy bien, salvo que arruiné la obra. Oh, no te preocupes por ese asunto. Estamos muy orgullosos. Gracias, mamá. Ahora, disculpa, Linda. Tengo que ir a atender a tu abuela. Oh. ¿Qué le ocurre? Oh, no, nada. Está hiperventilando. Es todo. Estará bien. ¿Cómo estás, mamá? Oh, esto se sale de control. Te lo dije, Lidia. Deberías haberla hecho elegir hace tiempo. ¿Elegir? Tenías razón. Pasando Navidad va a tener que darnos una respuesta. Tiene que ser una u otro. ¿Elegir?
Acéptalo, las fiestas enloquecen a todos. Nicky y Mike nos están matando. Mamá y papá creen que has perdido la cordura. La abuela respira con una bolsa de papel. Tienes que hacer algo. ¿Cómo qué? Ya sabes qué hacer. ¿Elegir entre Navidad y Hanukkah? ¡Bravo! Es Hanukkah contra Navidad. Que gane la mejor fiesta. Esta historia continuará. Papá, ¿qué haces cuando tienes que elegir entre dos cosas que te gustan? Digamos que quieres un helado y tienes que elegir entre el de malvavisco y el de mantequilla. ¿Cómo elegirías? Bueno, eso sería fácil. Mantequilla. El malvavisco me cierra la garganta. De acuerdo. Entonces otra cosa. Digamos que tienes que elegir entre Moose y yo. No, eso jamás. No podría elegir entre ustedes. Las quiero a las dos. Muy bien. Entonces tienes que elegir entre Moose y Steve el gato. Pepi, no voy a elegir entre Moose y Steve. No imagino una situación en la que tuviera que hacerlo. Oh, ustedes no son de ninguna ayuda. Oye, ¿por qué no me dices lo que te preocupa? Es que tengo que elegir entre dos cosas y no tengo idea de cómo hacerlo. Bueno, a veces cuando tengo que tomar una decisión, hago una lista de los pros y los contras de cada cosa y luego comparo. Funcionó cuando decidí entre las patatas asadas y las que eran de dieta. ¡Una lista! ¿Crees que funcionará? No sé, pero no tengo mucho tiempo. ¿Los escuchaste? Voy a tener que decidir para Navidad. Este es muy pequeño. Este está curveado. Este está muy puntiagudo. Pepperan, ya no quiero dar un paso más. Así que, si no te importa, por favor, elige un árbol. Este es. Dame el hacha. Ah, no, jovencita. Yo soy el adulto y yo lo cortaré. ¡Ay, mi espalda! Dijiste que la grasa era el demonio encarnado para la mujer a dieta. ¡Oh, Pepi! Se supone que estamos celebrando el milagro del aceite. ¿Recuerdas que solo había un poco de aceite consagrado para la luz eterna en el templo? Sí, sí, y duró 8 días. Milagrosamente ardió durante 8 días y sus noches sin necesidad de más aceite. Tal vez eso no te parezca importante, pero en esos días no existía una tienda de Smiles en cada esquina. Así que por tradición freímos los alimentos en aceite para celebrar. Una vez al año no hace daño, ¿sí? ¡Bien, latkes recién hechos! Mamá, ¿cómo se escribe latkes? ¡Oh! ¡Aquí están mis ángeles! Oh, ¡vengan, vengan! ¡La comida ya casi está lista! Navidad, árbol, cena. Bueno, oí que el compuesto no es responsable ecológicamente. Es un derivado del petróleo. ¡Oye, oye, oye! ¡Eso puso la comida en la mesa! Creo que la propuesta 509 es lo mejor que puede pasar. ¡Tonterías! ¡Es el camino a la anarquía! Cuando el clima no es bueno, mi cadera rechina. Como los resortes de mi viejo colchón. Navidad, familia. Hanukkah, familia. Cuidado, Leo. Demasiada azúcar y ambos la sufriremos después. A la cama, niñas, para que Santa venga. Papá, es muy temprano. A la cama, niñas, para que Santa venga. De nuestra parte. Oigan, calcetas. ¡Una estación 1.28 con trampa de langostas 3! ¡Sí! Navidad, Hanukkah. ¿Y bien? ¿Quién va ganando? ¿Navidad, Hanukkah? Ay, están iguales. ¿Cómo voy a tomar una decisión si están iguales? ¡Nicky!
¡Felices fiestas! ¡Pasen la tierra! ¡Adornen los corredores! Pero, ¿y si no tienen un corredor para decorar? Esta Navidad hemos venido al refugio de Hazelnut para el almuerzo de fiesta anual. Conmigo está el fundador del refugio, el coronel Ozzy Delany. Coronel, ¿cómo consigue repartir tanta alegría durante las fiestas? Bueno, Sherry, no podríamos hacerlo sin la ayuda de los maravillosos voluntarios. Los decorados de Navidad son mejores que los del Hanukkah, pero los latkes son mejores que el pudín de moronga de la abuela. Pero de Navidad recibí una estación 1.28, mientras de Hanukkah recibí calcetas. Ay, calcetas. ¿Qué no daría yo por un par de calcetas? Nikki, deja de servir eso y ayúdame. Tengo que elegir hoy. Ay, ya deja de quejarte. 8 días de obsequios de Hanukkah más una gran cantidad la mañana de Navidad. Creo que tu vida no es nada triste, querida amiga. Entrega para Nikki Little. ¡Ay, al fin! ¡Vengan conmigo, pastelillos sabrosos! Disculpen, pero tengo que tomar un descanso. Entregar tanta alegría ya me cansó. Un donativo de pastelillos ha sido hecho a tu nombre para el Hospital Infantil de Hazelnut. ¡Feliz Navidad! Un donativo ha sido hecho a tu nombre para el Hogar de Mimos. Un donativo ha sido hecho a tu nombre para... ¿A quién le importa? No te preocupes, amigo. La fábrica va a abrir de nuevo. Toma, ¿un pastelillo? Hola, Milo. Creí que te habías ido. Ay, creo que podrás ayudarme. Se me acaba el tiempo. Oye, Pepper, ellos son Earl, Chester y Malik. Perdieron sus empleos cuando la fábrica de Malvavisco cerró y ahora están en quiebra. Hola. Sí, hola. ¿Cómo estás? Es un placer. ¿Qué querías mostrarme? Nada. Después vamos a ir a los videojuegos. ¿Vienes? Yo invito. Gracias, pero tengo que ir a casa. Fue un placer. En cuanto a sus empleos, ¿saben qué? ¡No se dejen! ¡Elige! 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 Bien, ¿qué decidiste? ¿Quién eres? ¡Hoy es el día! Oigan, me están volviendo loca. Oh, por favor, no es tan difícil. Elige Hanukkah. Lo que mi flamígero amigo quiere decir es que elijas Navidad. ¡Hanukkah! ¡Navidad! La que sin muchos juegos, sin pinos secos, elige Hanukkah. No lo dejes repetir, fa la 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 la. Navidad has de elegir, la 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 la. La que sin muchos juegos, sin pinos secos, elige Hanukkah. ¡Ya basta! ¡No puedo elegir! Las fiestas son para reunir a las familias, no para separarlas. Deberían saber eso. Lo siento, amigos, no voy a elegir. ¿Estás ocupado? Yo iré a jugar golf con el conejo de Pascua. ¿Quieres venir? Oh, bien, ¿te divertiste en el refugio? Ajá, ¿está papá? Sí, está jugando con Moose. Anda, papá, un juego más. Temo que tu anciano padre tuvo suficiente por hoy. Pepi, ¿juegas baloncesto? Papá colocó mi canasta nueva. Espera, Moose. ¿Ah? Tengo un anuncio que hacer. Escuchen. ¿De qué se trata? Mamá, papá, solo quiero decirles que adoro Hanukkah y adoro la Navidad. Pedirme que elija entre ellas sería como pedirme que elija entre ustedes dos o pedirles que elijan entre Moose y Steve. Así que tomé una gran decisión. No voy a elegir. ¡Es grandioso! ¡Bien! Es una idea maravillosa. Oh, eso me recuerda. Mamá finalmente decidió que se quedará con el Dr. Washington. Oh, gracias al cielo. Me preocupé tanto cuando fue la obra de Pepper Ann. ¿Quién pensó que se alteraría tanto por un ratón que puso bajo su silla? ¿Un ratón? Bueno, resultó ser una lata vacía de soda, pero mamá ha tenido 2 médicos de cabecera durante mucho tiempo, y cuando empezó a hiperventilar, no sabíamos a cuál llamar. Decidimos que este año finalmente tenía que elegir entre alguno de los dos. ¿Querían que la abuela eligiera? ¿Te pasa algo, Pepi? ¿Pepi? ¡Choc, una bolsa! ¡Creo que está hiperventilando! Las fiestas no se tratan de obsequios o comidas o decorados. Se tratan de la familia. Y esa es la historia de lo que hice en las fiestas. Hoy hemos venido a hacer una historia de una persona joven muy especial. Alguien que pasó todo el día de Navidad en el refugio de Hazelnut ayudando a los menos afortunados. Solo queremos decir que eres un ejemplo de lo bueno de los niños de hoy. ¡Milo Kamalani!
Pero yo no entiendo. Solamente entregué canastas. ¿No le diste un pastelillo a un hombre en desgracia cuando estuviste ahí? Bueno, sí. Por tu generosidad, has ganado un viaje a Hawái para ti y toda tu familia. No puedo creerlo. Quiero agradecer a mi madre, a mi padrastro Dirk, a mis amigos. En realidad, Sherry, hay alguien que merece esto más que yo. Es una persona maravillosa que pasó las fiestas ayudando a todos. ¿Quieres darme tu viaje a mí? ¿Mencionamos que no es transferible? Pero Milo, me he portado muy mal contigo y tampoco he sido muy generosa. Cuando vi los obsequios que recibían los demás, quería esas calcetas. Pero en este momento me he dado cuenta de que tengo el mejor obsequio de todos. Un amigo como tú. Amigos no, Nikki. Somos familia. Está bien, viajarán los dos. Después de todo, son familia. También soy de la familia. Como dije, las fiestas son familiares. ¿Verdad? ¿Verdad? Oye, lee bien, no se come sopa en la tienda. Pero yo no estoy sosteniendo la sopa. El pan solo es un recipiente. Mire, incluso tiene tapa. ¡No! ¡La foto de Celine! Nebulosa Priatata hace un concurso para el diseño de su nuevo disco. Milo, tu arte es genial. Milo, Nebulosa Friatata es genial. Milo, juntos tú y la banda serían más geniales. Y seguramente te darán algunas cosas gratis. Cosas gratis geniales. La película empieza en 10 minutos. Lo sé, hay mucho tiempo, pero no olviden la fila de los nachos. Tenemos que esperar. Milo, este concurso le daría a tu arte un gran público, mucho más que el boletín escolar. Lo discutiremos en el camino. Tu arte podría aparecer en un anuncio de 8 discos por 10 centavos en las historias de Fossi. Tienes talento que compartir, tienes que hacerlo. Ya participé, felices. La película es el día del juicio, shalala. Estuvieron de acuerdo en ir. Invita a los nachos, etcétera, etcétera. ¡Vamos! La película, shalala, se ve mala. Oigan, por favor, un poco de fe. No creo que sea tan mala. De acuerdo, fue muy mala. Pero era de Cameron Landisberg. El hombre merece el beneficio de la duda, ¿no cree? ¿Cameron Landisberg? ¿El hombre responsable de Pingüín Maestro? ¿Hoy bailamos, mañana morimos y rompe piernas partes de la 1 a la 4? Sí, tiene una mala racha, pero si alguien puede recuperarse es Landisberg. Su primera película, Luna Alta, fue una gran obra maestra. Milo, a veces llego a dudar de tu buen gusto. ¡Despídete, niña! ¡Kamalani gana! ¡Un juego más! ¿Qué? ¿Está engañándome? ¡Pegué un calcetín a un pedazo de cartón! ¡No me importa si yo gané su concurso! ¡Envié antiarte! ¡Una abominación de papel y tela! ¿Qué? ¿Este es el estudio que me gané? No está mal, ¿eh, Milo? 6 meses de un estudio con chaperón, material de arte gratis y todo el catálogo de Nebulosa Friatata. Entrar en el concurso no fue una mala idea después de todo, ¿eh? ¿Eh? Gracias, Pepper. No más calcetines pegados. Aquí puedo hacer verdadero arte, como pintar, esculpir, soldar, vidrio soplado. ¿Tú eres Milo? Porque vine a entrevistarte como ganador del concurso de Nebulosa Friatata. ¡Supermodelo Mindy! ¡Yo te gané a ti también! No, tonto. A menos que seas el ganador de Gana a la Supermodelo Mindy. Y no lo eres. ¿Verdad que no? ¿Qué es ese sonido? Son pantalones de campana y vueltas para vengarse. ¡Ay! No estarán viendo cabaña de moda de la supermodelo Mindy, ¿verdad? Queremos ver tu entrevista. ¿Por qué? Le dije cómo estuvo. Estuve como un alce tonto atrapado entre luces. ¡Oh! ¡Ahí está! ¿Por qué los artistas son tan geniales? Ay, no sé, pero hoy conocí a uno que se llama Milo K. No me acuerdo. Resulta que el dedo de el cuarto dedo de mi pie es más largo que los demás. Y quiero agradecer a Milo K por compartir con nosotros su fabulosa pasión por su arte. ¡Arte! ¡Sí! ¡Eso es arte! Y gracias por vernos. ¡Hasta luego! Milo fue grandioso. Sí. Es como un poema visceral de ruido. ¡Es un ramillete de pasión y tomates! ¡Bravo, no!
gravísimo. Oigan, ¿soy yo o la gente está actuando raro? Milo, estuviste en televisión. ¿Y? La televisión puede impregnar la mente y puede ser importante para nosotros por la simple razón de que al aparecer en ella te convierte en alguien famoso. Doctor Fizzy Soda, refrescante y satisfactorio. ¿De qué estaban hablando? Titi Reginald, dueño de la galería de arte Hazelnut, dime, ¿tienes más pinturas de catsup y piezas de calcetines? Ay, por favor, expón para nosotros. Así que pensé, si quieren hacer una exposición de mis patatas y calcetines, bueno, ya sabes, es algo bueno. No es grandioso, pero es algo bueno. ¿Pero la exposición no es una parodia de todo el arte en el que realmente has puesto tu corazón? No, cuando lo expones así... ¡Parodia, tonterías! Ese Tiffy dijo que habría ravioles fritos gratis. ¡Vamos! Su trabajo ha cambiado mi modo de ver la catsup. ¡Fírmame, calcetín! Me encanta esa apariencia de indiferencia. ¿Qué tal, Milo? Soy Cameron Landisberg. ¡Ay! El escritor y director de Luna Alta. Adoro su trabajo, señor. Ah, y yo adoro el tuyo. Estas pinturas y esculturas son fabulosas. Son basura. Sí, todos nos castigamos con nuestro arte. Nunca es bastante bueno, ¿cierto? Ay, aún así me interesa comprar algunas. Sé que va a ser para ti difícil desprenderte de ellas, ya que... Eres valiente, Milo. Escucha, mañana en la noche estaré en el programa Artistas Famosos. Kathy Griffin canceló, así que hay un lugar disponible. ¿Quieres acompañarnos? Milo, gracias por dejarme ser un parásito. Oye, se acabó la pizza. Oh, espera un momento. ¿Tú eres Milo Kamalani? Así es. No, no, no. Me dijeron que eras un artista joven, antipático, de aspecto raro. Una pequeña rata de almacén, lo siento. Mejor llamaré a la doctora Joyce Brothers. Siempre está disponible. Esa pequeña rata de la que habla no soy yo. Es que resulta que aún no me he cambiado. Sí, bueno, mi cabello por lo general es blanco. Uso anteojos amarillos e iba a usar una camisa hecha de palitos de paleta. Ah, de acuerdo. Te veré en el set. Milo, ¿qué haces? Acabas de venderte por participar en una mesa redonda de política. Nikki, estás mirando las cosas de forma micro. Mira las macro conmigo. Salgo en televisión y hago que mi arte y mi mensaje llegue a las masas. ¿Pero has hecho algo de arte desde que ganaste ese concurso? No, ¿y tú? Ah. Mientras tanto, la gente del otro lado dice, está bien, no se preocupe. Esta vez pagaría yo la preocupación. ¿Tú qué opinas, Milo? ¿Han notado que las personas no estornudan en las montañas rusas? Milo, sinvergüenza. Ese Milo lo puso en su lugar. Le darán una serie. ¡Milo, es genial! Este año es el aniversario 25 de Luna Alta. Habrá una gran fiesta de gala la próxima semana. Yo leí en una revista que Christy Alley tuvo una sirena en su fiesta de cumpleaños 40. ¿Podrías ir a ver la televisión muy cerca? Claro, Landy. Quiero encargarte una enorme pintura de catsup para la fiesta de gala. Y quiero que estés presente. ¿Quiere decir que vaya a la fiesta de aniversario de Luna Alta? Por supuesto. Siempre y cuando esa niña no se acerque a un kilómetro de la alfombra roja. Gracias, Milo. No puedo creer que vayamos a la fiesta de aniversario de Lunáticos. Alta, Pepper. Luna Alta. Oh, creo que debería verla antes de ir. Podemos ir si te quedas en casa. Es que Landisberg solo me invitó a mí. Está bien. Que te diviertas. Tengo que ir a fingir que estoy durmiendo. Por la luz de Quilaxis, ahora lo sé. No. Es más, creo que siempre lo supe. Este planeta está vivo. Milo, voy a decirte un secreto acerca de ser artista. Regla número uno y única. Si se vende, es arte. Todo lo demás son tonterías. Eso es arte. ¿Puedo tenerlo? ¿Puedo comprarlo? Lo siento, niño. El arte no se compra. Lo ves, lo sientes, está en el aire, es... Está bien, de acuerdo, pero no tienes que llorar por eso.
Milo, tenemos que asistir a una fiesta. ¿Cuál es el problema? Todo. Todo es cierto, pero la pintura no es una pérdida total. Tal vez su madre la colgará en el refrigerador. No, estoy hablando de mí, Nandy. Hablo de arte. Yo me vendí. Esto es real. Yo soy falso. Pensé que podía volver a hacer mi arte, hacer el verdadero yo, pero cuando te pierdes a ti mismo, ya no es tan fácil recuperarte. Ahora que tengo esa oportunidad, la aprovecho y me voy. Bueno, vendo juguetes en la calle. Es que tengo la sensación de que no pertenezco aquí. Tienes razón, así es. No, ¿qué crees que esté haciendo Milo ahora? Pensaba comprarles algo a mis amigas y decirles que lamento haber sido un tonto. Milo, ¿renunciaste a tu arte por nosotras? Y por mí, para el arte. ¡Les voy a mostrar la salida! ¡No se habla en el cine! Ayer fui a la presentación y estuvo maravillosa. Irv, tengo una historia que contarte. Una historia de un graduado de la escuela de filmación que puso su corazón en una película llamada Luna Alta. Continúa. Oh, fue un éxito. Y el joven fue asediado por reporteros, por parásitos y por aduladores. Pero en alguna parte del camino olvidó lo que era importante. Las películas, no los tontos. Bien, algo me pasó a mí. Algo maravilloso. He regresado a mis raíces. No haré esa primera parte de Luna Alta. No comprometeré mi mejor película ni por los cientos de millones de dólares que seguramente ganaríamos. ¡Largo de aquí! Casi lo crees, Sir. Te veré después. No es la primavera, lo mejor. Hay flores en todas partes. Y las pequeñas aves empiezan a nacer. Y las mariposas a salir. Y miren, el cielo está soleado todo el tiempo. No hay mejor modo de pasar un día primaveral que disfrutando el exterior. ¿Beberás? Podrirse castigada. Si cierras tu enorme bocota, tal vez algún día salgamos de aquí. Por última vez, no hablen, no miren por la ventana, nada. No me obliguen a ser medieval con ustedes. Pero Vera, es el primer día de primavera. Debieron haber pensado eso antes de poner una trampa para ratones en el peluquín del señor Carter. Parecía que estaba atacándolo. Aprendimos la lección. ¡Ya cierra la boca! Tengo fiebre de primavera, necesito sol, tengo que escapar. ¡Oye! ¡Oye! Es tu vida, tienes que saber lo que haces con ella. ¿Pero quién es ella? ¿Se parece a Scully sin el pantalón? Tal vez es un holograma. Perdónalos, todos tienen la educación de perros rabiosos. ¿Qué es este lugar? ¡Ah! Este lugar es el club de ajedrez. ¡Jaque mate! ¿Por qué lo intenté? ¿Por qué? ¡Ah! Una oponente nueva. Me llamo Alf. Siéntate. Oye, ¿te nombraron Alf? No, y te lo advierto. No he perdido un juego desde que el Voyager 5 fue comprado con el seguro del niño y no estaba en mis mejores días. Tu turno. Lo siento, pero yo no... No tengas pena, el ajedrez es muy sencillo. La torre se mueve así, el caballo así, la reina puede ir así, así o en todas partes, pero los peones solo así y el rey solo así, y el rey y el caballo van aquí y aquí. Ya entendí. ¿Juguemos? ¡Bingo! Se dice jaque mate. Yo solo sé que mi caballo tomó a tu rey y eso significa que te derroté. Bien, adiós. ¡Espera! Esto no puede ser. ¿Nunca habías jugado ajedrez? No, pero mi amiga Nikki me llevó a ver una película de un sujeto que era muy bueno. ¿Bobby Fischer? No, mi amiga Nikki. Otro juego. Juega conmigo una vez más, luego podrás irte. Lo siento, el ajedrez es muy aburrido. Ahora sí, me disculpan, se me hace tarde para una cita con el señor Sol. Llámame señor Sol.
¡Cielos! Perdiste, Alf. Significa que ella es la campeona. ¿Pero quién es esa extraña genio? No lo sé, pero voy a investigarlo. ¡La encontré! ¡Pepper Ann Pearson! ¡Qué mala fotografía! Miren esto. Pearson es la sensación del soccer. Pearson es la sensación del fútbol. Pearson involucrada en... extraño accidente de trampolín. Esta Pepper Ann es solamente una presumida. Les aseguro que la encontraré y recuperaré mi título. Es evidente que le cuente a sus amigos la noticia de su victoria. Muy bien, muchachos, andando. Y el elefante dice, es una nariz para mí. ¿Entiende? ¡Nariz! Ah, hola, oigan, él es Alf. Hoy le gané jugando ajedrez. Oye, ¿te llamas Alf por...? No. Pepper Ann ganando un juego de ajedrez. Un juego que requiere intensa concentración y cálculos. ¡Ah! ¡Qué gracioso! Sin ofender. Escuchen, no es para tanto. Solo es ajedrez. ¿Solo ajedrez? Bien, sí, solo es ajedrez. Entonces juega otra vez en el salón de ajedrez en 5 minutos. ¿Qué dices? Gracias, pero pasar mi hora de almuerzo en ese lugar moviendo pequeños caballos de plástico no es mi ideal. Ah, entiendo. Tienes miedo. A menos que puedas usar ese mechón como una especie de arma, no hay nada en ti que me dé miedo. Entonces juega. ¡Jaque mate! ¡Jaque mate! ¡Jaque mate! ¡Jaque! ¡Oh, lo siento! ¡Es tu turno! ¡Jaque mate! ¡Voy! Pepper Ann, me asombras. Eres un prodigio del ajedrez. Es como la película que vimos con Bobby Fischer, ¿recuerdas? Nikki, la película la vi contigo. Además, ¿a quién le interesa el ajedrez? ¡A mí! Es lo que me apasiona. Juego para ganar y no me detendré hasta que gane. Pues juega con alguien más porque me voy. Es hora de que este pequeño prodigio juegue vaina crujiente. ¡Ay, nariz para mí! ¡Ya entendí! ¿Cómo se atreve a salir de la nada, a robar mi título y marcharse? Debo jugar con ella otra vez. Solo así podré recuperar mi título y aclarar las cosas con el mundo. Pero se rehúsa. La seguiré hasta el final de la tierra si es necesario, comenzando en donde juega vaina crujiente. ¿Y qué es eso? Es parte del fenómeno de los videojuegos. Involucra gráficos de computadora y efectos de sonido que asaltan los sentidos. Resumiendo, diversión para los débiles mentales. Muerte cerebral. ¡Exijo otro juego! ¡Vete, Alf! ¡Estoy en el nivel 12! ¡Otro juego! ¡Tengo náusea! ¡Limpieza en la zona 4! Oye, ¿ya estás lista para jugar? ¡Muévete, Alf! ¡Bloqueas mi tiro! ¡Estoy agotado! ¡Oye, no! ¡Ya no aguanto! ¡Si vas a estar en el campo, está bien! ¡Pero tienes que moverte! ¡No, no ese movimiento! ¡Solo corre! Hola, ¿qué tal? ¿Qué has hecho? ¿Quién? Es un loco del ajedrez. Ignóralo, es lo que yo hago. Quiero la triple ráfaga mortal de chocolate. Que sean dos. ¿No han oído las historias de horror? ¿Cuál es tu problema? Por fortuna, toco madera, no tengo ninguno. En realidad, nunca he probado el helado ni nada que contenga lácteos por tener miedo a un PL. Tú entiendes, problema de lactosa. Y no voy a empezar con productos dietéticos, jamás. Hablo en general. ¿Cuál es tu problema? ¿Puntuaciones altas, juega conmigo? ¿Qué? ¡Oh! Juega conmigo. Esto cada vez es peor. No he tenido una comida en paz en los últimos 3 días. Juega conmigo. ¡Ay! ¿Cómo hace eso? Pepper Ann, todos tenemos obsesiones. ¿Recuerdas cuando yo estaba obsesionada con Jane Eyre? Veía a Joan Fontaine en la versión clásica de la película. La veía, la regresaba, la veía, la regresaba. La veía, la regresaba hasta que casi me volví loca. ¡Vuelve a mí, Jane! ¡Vuelve! Pero eso ya lo superé.
Tal vez también Alf. Ahora que lo mencionas, no lo he visto en todo el día. ¡Qué raro que no lo veas! Sí, soy genial, soy genial. ¿Por qué no te metes de una vez en esa cabeza hueca que tienes? ¡Que no voy a jugar contigo! Noticia, perdiste, acéptalo. No me interesa cómo, siempre y cuando no lo hagas alrededor de mí. Te he visto, Pepperán. Sé que eres buena en ciencia, en soccer y en hablar con la gente. Yo solo soy bueno en una cosa, el ajedrez. Y ahora eso se ha ido. Y me quedé con, bueno, nada. Lamento la molestia. Lo superará, ¿verdad? Bueno, no importa lo que diga. El ajedrez solo es un juego, ¿verdad? Claro, Pepperán, como el soccer. Solo es un juego. Lo mismo que la vaina crujiente. Alguien debería hacer algo con el primer escalón. Ah, es ella. ¿Alf está aquí? Nadie lo ha visto en días, gracias a ti, señorita. Después de que destruiste su ego frente a todos en la cafetería. Solo quería decirle que, bueno, ustedes tal vez están un poco molestos. No es que tenga algo de malo estar molesto, pero solo porque para mí algo no es importante, no significa que no sea importante para alguien más. Así que, si lo ven, díganle que lo siento. Te lo agradezco, Pepperán, pero ¿sabes algo? Hay más en la vida que el ajedrez. ¿Qué? En los últimos días tuve las puntuaciones más altas en vaina crujiente. Aprendí cómo programar el tablero y anoche cené una triple ráfaga mortal de chocolate. ¿Y te gustó? ¡No! Soy total y completamente intolerante a la lactosa, pero no lo hubiera sabido de no haberlo probado. Y luego me puse a pensar por qué no he sido bueno en ninguna otra cosa. Porque nunca intenté ser bueno en nada más. ¡Grandioso, Alf! Pero si quieres, jugaré contigo una partida más para aclararlo todo. Bueno. ¡Bingo! ¿Yo perdí? ¿Pero cómo es posible? ¡Soy un prodigio! Solo tuve suerte. Vamos, Pepperán. Es un lindo día. Es primavera. Salgamos a hacer algo que nunca hayamos hecho antes. ¿Qué tal? Ir de pesca. ¿Ir de pesca? Solo soy espontáneo, ¿me entiendes? Tienes que jugar otra vez, por favor, un juego, no. Solo uno. ¡Ah! Ahora entiendo. Tienes miedo, miedo del prodigio. Oye, sé que puedes escucharme. Te estoy hablando. Oye, vuelve aquí, por favor, solo un juego más. Arriba, preciosa. ¡Arriba, preciosa! ¡Arriba! ¡No más ronquidos, Pepi! ¡La Pepi madrugadora atrapa la lombriz! ¡Pepi, guarda agua para los peces! A pesar de ser despertada de mi sueño y apresurada durante mi rutina de belleza matutina, logré acomodar mi cabello perfectamente. ¡Pepi, tienes que comer algo de desayuno! Lo siento, mamá. No tengo tiempo. Si no comes ahora, tendrás hambre en la escuela. No podrás concentrarte, reprobarás y terminarás trabajando como limpiador en el teatro de Hazelnut. Pepperán Pearson, ¿vas a salir de esta casa sin tu casco? Solo por esta vez, mamá. Es que acomodé mi cabello, ¿tasco? Es mejor ser despeinada por un casco que por un autobús. Créeme, Pepi. Solo hago lo que es mejor para ti. Idiotas. Si te enfadó tanto, ¿por qué sigues usando el casco? En cuestión de segundos, mi mejor peinado fue salvajemente transformado en peinado casco por esa mujer. No soporto mirarlo. Esa mujer, como groseramente te refieres a tu madre, solo estaba intentando hacer lo mejor para ti. ¡Ay! Nicky, hablas como ella. Lo mejor para mí. En ese momento, lo mejor para mí era mi cabello. Y me enferma que me digan lo que tengo que hacer y cuándo hacerlo. De algún modo le demostraré a mamá que puedo cuidarme yo sola a mi modo. No es que intente decirte cómo jugar, pero... ¿No tienes que presionar el botón blanco hasta estar encima del objetivo? ¡Genial! Un juego de pendientes de la joyería Claridad de Clarence. Pero no tenemos perforaciones. ¡Milo! ¡Esto es una señal! Voy a hacer que me perforen las orejas y nadie va a decirme cómo, cuándo o dónde. Será una decisión completa y absolutamente mía. ¿Me perforan los lóbulos o la oreja superior? Oye, sin el consejo del botón blanco aún estarías buscando una señal. ¡Uno de esos pendientes es mío!
¿Qué pasa cuando estornudas? No puede ser cierto. Perforar tu oreja superior es literal y metafóricamente un doloroso grito de atención. Yo no busco atención. Perforar mi oreja superior es algo que puedo hacer, en lo que mamá no tiene opción. Yo entregaría secretos de gobierno antes de dejar que perforaran mis orejas. No es que tenga. Porque no tengo. ¿No es así? Nikki, 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 Nikki. No puedes vivir la vida temiendo un poco de dolor. Ahora, a un lado, mamá será perforada. Igual que papá. En mi tienda, no. ¿Qué? Ya oyeron al hombre gruñón perforado. Vámonos. Si no tienen 18 años, necesitan el permiso de sus padres. En verdad, no creerás que tu mamá te autorizará, ¿verdad? Mamá me ha dicho que no muchas veces, pero cuando termine de presentar mi caso, me suplicará que perfore mi oreja. Biblioteca. Hasta Cleopatra tenía la oreja perforada. Mamá no podrá decir que no a una joya con semejante significado histórico. ¿Pensaste en el riesgo de una seria infección de sangre? La red dice que perforar la oreja constituye la forma más aceptable socialmente de perforar el cuerpo en los países industrializados. Ahora, ¿la perforación de una oreja sería aceptable si en verdad existiera un problema? Oye, Sketch, estaba pensando en perforar mi oreja superior. ¿Y duele? ¡Ay! 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 No. He registrado la biblioteca y la red e hice gráficos y cuadros de presentación a color describiendo el proceso de perforado. No hay forma de que pueda decir que... ¡No! Pero mamá, así es como se hace la perforación en estos días. Pepi, perforar el cartílago de tu oreja parece peligroso y algo bárbaro. Ay, posibilidades de infección, pérdida de oreja o peor. Lo siento, no firmaré este permiso. Pero mamá... Pepi, confía en mí. No querrás terminar pareciéndote Van Gogh. Oh, pero ¿cómo pudo decir que no al gráfico? Nunca voy a poder hacer lo que yo quiero. Lo siento, pero solo está haciendo su trabajo como madre. Apuesto que la madre de Cleopatra nunca dijo no a los gráficos. Es un pobre consuelo, pero si no conseguiste la firma, dudo que Milo la consiga. ¡Tengo el permiso! Mi padrastro lo firmó. Quiere que piense que es genial. No sé si perforar partes del cuerpo es el mejor modo de abrir las líneas de comunicación padre-hijo, pero... Hola, ha llamado a Chuck Pearson del dirigible Buena Semana. Si es Pepperan, presiona 1. Si es Joe de Helio Esquelio, presiona 2. Para una lista de apariciones del dirigible programadas en su zona, presione 3. Para usar el diri... Pepperan, lo siento, pero no firmaré la autorización. ¿Lo llamaste para advertirle? Bueno, creo que me levanté antes y te gané la lombriz. No confías en mí. Sí, confío en ti. Te voy a dejar que perfores tus orejas. ¡Cada vez que quiero! ¿Qué dijiste? Puedes perforar tus orejas cuando quieras, a los 13 años. ¿13 años? ¡Es toda una vida! ¡Quiero perforarlas ahora! Pepi, esta es una decisión seria y no quiero que la tomes con rapidez. Si en verdad quieres hacerlo, aún querrás a los 13 años. ¿Por qué siempre tengo que esperar? Porque si no te hubiera hecho esperar, mi ático estaría lleno de artículos de pesca. Tenía 9 años. Una máquina de karaoke. Tenía 10, y no debes olvidar los clásicos. Y un campo de golf astral. Ay, pero eso fue hace 2 meses. Ya se me pasó la fase de Tiger Woods. Aunque me sigue pareciendo atractivo. Pepperan, es mi última palabra sobre el tema. Ahora, redacté un acuerdo. Si aún quieres perforar tu oreja superior a los 13 años y aceptas mantener un régimen diario detallado antibacterial, acepto permitírtelo. ¡Musas, camarones estarán listos en un momento! Muy bien, tienes la firma. Pero está en el papel equivocado. Oye, ¿has oído de los trazos? Puedes falsificar la firma de mamá en el permiso. Ella entenderá cuando vea lo genial que te ves. Además, solo perforarás una oreja. Aun si algo sale mal, te queda la otra. Si falsificas la firma, traicionarás su confianza. ¡No lo hagas! Mamá solo está haciendo lo mejor para ti. ¡Basta de lo mejor para mí! Si alguien sabe lo que es mejor para mí, ¡soy yo! ¡Ay, lindo gatito! ¡Te
Pepi, esto es falsificar, es malo, por no decir ilegal. Y yo no hago mi L tan redonda. Dije no y es definitivo. Bien, creo que es todo. Sí, no puedo creer que falsificaras la firma de tu madre. Sí, tardé mucho en hacer bien la L. Tardaré unos minutos. Tengo un cliente listo esperándome en el sillón. ¡Pueden huir! ¡Corran! ¡Ni siquiera los sientes! Muy bien. Esterilicé el perforador del óvulo y está listo para bailar. ¿Quién sigue? Tal vez no es una buena idea. ¿Por qué no sujeta el pendiente a mi oreja durante una semana para acostumbrarme al peso? ¡Vamos! No hay nada que temer. Esto es lo que siempre has querido, ¿no? Al fin tienes el control. Y si el dolor te mata, iremos a casa y dormirás una larga siesta. ¡Levántate, preciosa! ¡Santo Fossi! ¡Dormí toda la noche! Madrugaste. ¿Qué? ¿Y mamá? ¿Por qué no me despertó? Nunca debiste hacer a un lado tu casco de patinar. Todos esos autobuses en verdad confundieron tu cabeza. ¿Recuerdas nuestro trato? Mientras empiezas a traer dinero de tu trabajo de afanadora, tienes que comprar tus propios alimentos. Mus, no sé qué estás diciendo. ¿Ahora podrías ir a arreglar la ducha? Tengo que ir a la escuela. Pero dejaste la escuela hace 6 semanas. Usaste toda el agua intentando ahogar tus penas con duchas calientes. ¿Qué dices? ¿Dónde está mamá? Se fue a Macho Grande cuando le demostraste que ya no la necesitabas, ¿recuerdas? El día que perforaste tu oreja. Acaba de enviar otra postal. Creo que fallaste manteniendo un régimen diario detallado antibacterial. ¡Quiero un pendiente! ¡Quiero a mi mamá! ¡Falsifiqué la firma! ¡Envíeme a la cárcel, pero no me haga trabajar en el teatro de Hazelnut! Ya, ya. Por cierto, los falsificadores no van a prisión. Trabajan en el cielo del perro de maíz. ¿Has visto a Pepper Ann? Creo que fue a perforarse la oreja. ¡Pepper Ann Pearson! ¡Teníamos un trato! ¿No perforaste tu oreja? ¡Claro que no! ¡Tenemos un trato para el próximo año! ¡Sí! ¡Lo tenemos! Además, solo haces lo que es mejor para mí. Nunca has estado en Macho Grande, ¿verdad? Milo, ¿tú tampoco perforaste tus orejas? ¡Es que alguien acaparó los pendientes! No sé qué me pasó. Estaba esa pistola perforadora, la cobra y el olor a desinfectante. Y entonces decidí aventurarme. Así que corrí a la farmacia y compré un algodón esterilizado y me cercioré de que los pendientes fueran de un acero al que no fuera alérgica y mi madre me envió el permiso por fax. ¡Nunca me sentí tan realizada! Y expusimos una planta a la luz directa del sol y la otra la dejamos en la oscuridad total, resultando en... ¡La triste muerte de nuestras dos amigas verdes! Compañeros, con este experimento, Milo y yo hemos aniquilado el mito de la fotosíntesis. Señorita Little, dígame, ¿hay algo que quiera compartir usted con la clase? ¿Qué? No es nada. Es que... no es gracioso. Nikki, si tienes algo que decir, solo dilo. Es que la fotosíntesis es uno de los procesos básicos de la vida. ¿Acaso por casualidad recordaron regar las plantas? Ay, no somos tontos, Nikki. Milo las regó todos los días. Pepper, creí que tú ibas a regar las plantas. No me había reído tanto desde que Chabelo se cayó de su triciclo. ¡Oh, Pepper Ran! ¡Oh, Nikki! ¡Qué seguridad! ¡Qué confianza! ¿De qué hablas? De sus dibujos que Milo hizo en su revista. El pop viaja a la cultura. Muy bueno, mucha atención al detalle, buen uso de los gráficos de computadora, muy bueno. ¡Y ahora mírate, señorita! Muy, 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 muy bueno. Nikki, creí que te gustaban mis dibujos. La cultura popular impregna a los corredores. ¿Y quién representa mejor a los estudiantes que tú y Pepe? Oigan, ¿se enteraron de la obra para recaudar fondos de este fin de semana? Para salirme de ella le dije a la señorita Stark que iba a viajar con la familia. Si es que pregunta, cúbrenme, ¿sí? No sé. Pepper Ann, mentir a tus mayores con frecuencia tiene consecuencias imprevistas.
Ay, por favor, seguramente ni siquiera preguntará. Créanme, nada va a pasar. ¿Ah? Sí, nada va a pasar. Han arruinado la obra de la señorita Stark. Está inconsolable. ¿Y tú? Ejercitas. Ups. Milo, ese es mi parmesano. No, es mi parmesano. A ti ni siquiera te gustaba hasta que dije, Pepper, prueba el parmesano. Por favor, ya basta. Sabemos que la animosidad que sentimos no tiene nada que ver con el parmesano. Sí, es cierto. Eso creo. ¡Tontos! ¿De quién es el queso ahora? ¿De quién es el queso? La señorita Little Lista se cree muy lista. Yo también lo soy. ¿Y sabes qué pienso? Milo, dile lo que pienso. Hola, soy Pepper Ann. Soy completamente irracional, egoísta y egoísta. ¡Mírenme todos! ¡Mírenme! Ah, sí. Pues antes mentí. A nadie le gusta el arte macarroni. ¡A nadie! ¡Ya basta de estas tonterías! ¿No sabes que egoísta y egoísta quieren decir lo mismo? ¿Saben qué pienso? Que hemos sido amigos demasiado tiempo. Tal vez es hora de tomar caminos separados. Apoyo la moción de corazón. Como dice el proverbio, la familiaridad lleva al desprecio. Ahora entiendes quién habla así. No eres Jane Eyre, Nikki. Entiéndelo ya. ¡Ay, no! ¡No me van a dejar con la cuenta otra vez! ¡Esos días han terminado! ¡A partir de mañana! ¿Hiciste qué? ¿Terminamos nuestra amistad? ¡Cae y gira, Tina! ¡Cae y gira! Pero, Pepi, Milo, Nick y tú han sido amigos durante... ¿Ya pasaron 7 años? Oh, eso debe ser. Hace 7 años llegamos a vivir a Hazelnut. Hace 7 años, cuando llegaron a Hazelnut. ¡Mamá, por favor! Oh, Pepi, sé que no estás feliz por venir a vivir a Hazelnut, pero vas a aprender a quererlo. Tú naciste aquí. Nos vinimos aquí por el nuevo bebé, ¿verdad? Es hora de establecerse. Por mucho que disfruté viajar por todo el país diseñando vestuarios para el teatro, el camino no es lugar para una niña. Pregúntale a Muffy Manzana. Hola, me llamo Muffy y quiero ser tu amiga. Pero a todos los que quiero se van. Pero mamá, Butey y Bisist no solo es un espectáculo. Esa gente es mi familia. ¿Por qué el bebé tiene que arruinarlo todo? Pepi, el nuevo bebé es familia y tú tienes más familia aquí en Hazelnut. Aquí está la abuela, el abuelo, la tía Jenny, el tío Jojo. ¡Yuhu, Lidia! ¡Ay, hermana, me alegra verte! No has cambiado nada. Salvo por tu nuevo look y el tamaño de tu cuerpo. ¡Ay, tú te ves tan fresca como siempre, Jenny! ¿Chuck viene en camino? No, no. Ahora que tiene su permiso para pilotear dirigibles, está volando demasiado. Pero estará aquí antes de que el bebé nazca. ¿Qué me dices de Jojo? ¡Hola, Lidia! ¡Ay, me da mucho gusto verte! ¡Y qué precisión! Hoy recibí la llamada. Estoy en la fuerza. El entrenamiento empieza mañana. ¿No es grandioso? ¿La fuerza? La fuerza policíaca. Jojo ha decidido trabajar para el sistema. ¿Quieres decir...? ¡Va a ser un policía! ¡El hombre, el azul, la ley! Ah, hola, yo soy Sisi. Mi amiga Trinket y yo oímos que eres nueva aquí y queremos asegurarnos de que nadie desafíe nuestra posición como reinas del jardín de niños. Así es, Mary. Pelirroja, sin dientes, anteojos, pesadilla básica, no es amenaza. Bienvenida a Hazelnut. ¡Odio este lugar! ¡Oh, Milo, qué maravillosa escultura! ¿Significa que tú, Pepper Ann y Nikki son amigos de nuevo? Escuela Elemental Hazelnut. Muy bien. ¡Qué elegancia! ¡A coser calipto! ¡Eres la gemela más linda! ¡Que he visto! ¡No! ¡A coser, no, a coser! Bien, niños, tranquilícense. Su
su maestra de jardín de niños, la señorita Ford, se cayó del carro alegórico durante el festival de ayer y hasta que se recupere completamente, yo seré su nuevo maestro y soy el señor Hickey. Ahora, antes de empezar, quiero presentar a una nueva estudiante, Pepper Ann Pearson. Miren eso, tan callada y respetuosa. Todos deberían aprender de la señorita Pearson. Estoy seguro de que nos llevaremos muy bien. ¿Qué es eso? Es Milo, es algo tímido, más bien extraño, pero ¿quién soy yo para decir? No te pregunté a ti, niñita. Sí, señor. Milo, ¿eh? Bien, sal de ahí cuando te sientas listo. Por fortuna, algún día me alejaré de esta pesadilla de gérmenes cuando sea... ¡el director! No son gérmenes. El doctor dice que solo es una infección bacteriana temporal. Se me quitará en 2 días máximo. Oh, Jean-Luc, adoro este café, pero la jungla es mi hogar. Pero los gorilas se comieron a tu familia. Y nosotros tenemos unos deliciosos croissants. No puedo creer que pasara 7 años de mi vida con esos tontos. Ahora soy mucho más feliz. Ahora entiendo que me estaban reteniendo. Gracias a Dios, ahora soy libre. ¡Ay, lo siento! Hablaba demasiado fuerte sobre los subtítulos. Yo sé hablar francés perfectamente. ¡Cállate, niña tonta! Ah, ¡vaya a subirse a la Torre Eiffel, bigotitos! Mickey, ya contrólate. ¡Ay, descanso! ¡Maravilloso, maravilloso descanso! El patio de juegos es como un mundo diferente con sus propias reglas, lleno de amigos y rostros que recordaré y querré el resto de mi vida. Lástima que no tengo amigos. ¿Qué? ¿Puedes devolverme mi libro? Te daré el dinero de mi almuerzo. Oh. Oye, ¿tú eres Milo? Sí. Soy Pepper Ann. Estoy en tu clase. ¿Me das mi libro? Mira, no voy a subir allá, así que si quieres tu libro vas a tener que bajar por él. Es que no puedo, por eso. Por favor, te daré mi almuerzo y mis golosinas, solo déjame ir. ¿Alguien más tiene almuerzo? ¡Mamá quiere jamón! Aquí tiene. Gracias. ¿Qué le pasa a la rubia? Se llama Nikki Little. Estaba en mi clase de preescolar hasta que escribió un tratado para la paz en Medio Oriente y estuvo en televisión. Cuando sus padres se dieron cuenta de lo lista que era, la hicieron saltarse el jardín de niños y la pusieron en primer grado. Ha sido abusiva desde entonces. Y su blanco favorito es... ¡Mamá, David! ¡Baja tu cabeza de ahí! ¡Mamá tiene un puño al centro solar esperando por ti! ¡Ah! Esta historia continuará. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Miren quién viene arrastrándose! ¡Hola, Moose! ¿Cómo estás? Bien, Milo. ¿A dónde vas, Nikki? ¿A tu lección de idiotez? Peperan, ¿quién te enseñó esa palabra? Pero Hazelnut es para ir... Oh, jovencita, no permitiré que digas la palabra I en esta casa. ¿Quieres que sea la primera palabra del bebé? Ay, tengo cita con el doctor Goldfarb. Jenny estará abajo mientras tú estás aquí pensando en cómo se comporta una respetable señorita Pearson. ¡Jenny! ¡Baja la pierna de pavo! ¡Quita tu música hippie y afeítate eso! ¡No es Europa! Milo, ¿qué haces? Leo, vengo aquí a leer diario. Es el único lugar donde me siento seguro. Bueno, excepto por las aves que tratan de picar mis ojos. Bien. ¿No vas a decirme que este no es un modo de vida? ¿Que necesito dejar de ocultarme en árboles y enfrentar mis temores para que no me destruyan? ¿Quién soy yo para decirte algo? ¡Odio este lugar! ¡A mi mamá no le interesa más que el nuevo bebé! ¿A dónde vas? Me voy de aquí para estar con mi verdadera familia, el elenco de Butey y Bisist. ¿Dónde está Branson, Missouri? Todo se solucionará con esa abusiva. Solo habla con ella.
¿Hablarle? Deben estar bromeando. Preferiría cortarme las manos y no volver a hacer arte. Pero Milo, el director Hickey está furioso por lo del fiasco de la nutria. Está en su oficina ahora, decidiendo el castigo. ¿No tienes un comentario? No se preocupen, puedo manejarlo yo solo. No te preocupes por Milo, él puede manejarlo solo. Si no lo dejas en este instante, te mandaré volando de aquí a La Habana. ¡Vaya! ¡Miren que tiene una boca enorme! Así es, tengo boca y cerebro a diferencia de ti. Oye, mi hermana mayor Becky es el cerebro, por eso yo soy el músculo, ¿eso te molesta? Sí, eso me molesta, es una bajeza usar a tu hermana como una excusa para ser mala. Oye, tú ni siquiera sabes lo que es competir con una hermana. Yo compito con alguien que no ha nacido y eso es algo peor. Ah, ¿eso crees? ¿Eh? Y cuando comparé las devoluciones que había calculado con las del contador de mis padres, bueno, solo diré que la C de CPT no quiere decir competente. ¡Oh! ¡Eso es verdad, mi Becky! ¡Eso es muy cierto, Becky! ¿Ahora me entienden? Oigan, ¿ya podemos irnos? Oye, Becky, ¿calcular impuestos es algo que te enseñan en séptimo grado? ¡Ay, no! Solo te enseñan los fundamentos de la división y porcentajes. El poder de eso en práctica nos permite, bueno, a mí, resolver complicados problemas. Como los impuestos, por ejemplo. ¿Entonces estás diciendo que cuando Nikki tenga tu edad, ella también podrá calcular impuestos? Claro, si ella quiere. Nuestra Nikki adora a nuestra Becky. Incluso se saltó el jardín de niños. Igual que lo hizo Becky. Bueno, eso es cierto, pero ahora me pregunto si no tengo que aprender otras cosas. Cosas que en primero no me enseñarán. Como ser una observadora astuta de la naturaleza humana. ¡Eso es, princesa! ¡Oh! ¡Hola, Lidia! ¿Cómo te fue en... ¿dónde dijiste que ibas? Oh, mi espalda está matándome, mis tobillos son troncos de árbol. Solo quiero descansar en el sofá, encender el televisor y ver esa Tonya Hardigan de la que tanto hablan. ¿Pepi? Espero que aún tengas el sabor del jabón en la boca. ¡Atrás, traidor! Esas galletas son para la protesta de mañana de Lexon Valdés. Oh, he buscado por toda la casa y Pepi no está. ¡Ay, Nikki! Por última vez, la escuela terminó. Debes irte a donde sea. No me importa, solo vete. ¡Ay, pero es un placer, señorita Stark! Nada es más molesto que borradores llenos de... ¡Nikki Little! Deja de golpear esos molestos borradores llenos de tiza y preséntate en la oficina del director de inmediato. ¡Oh, Fossy! ¡Jenny, ¿qué estás diciendo? ¿Fossy? Bueno, es el personaje de una historieta que Ned adora. Ya es algo mayor para ellas, pero ahora podré dárselas a Pepper Ann. ¡Le encantarán! Oh, muchas gracias, Jenny. Eres tan tierna que casi me haces olvidar el hecho de que la perdiste esta tarde. Oh, lo siento. No es culpa tuya que huyera. Es mía con eso de vivir en un lugar nuevo, ir a una escuela nueva, con el bebé en camino y su padre viajando tanto. Lidia, ¿qué pasa? ¡Jenny! ¡Ya es hora! Oh, no te preocupes. Puse la video. No nos perderemos a... ¡No! ¡Eso no! ¡El bebé! ¡Ya viene! ¡Santo niño ha muerto! ¡Acabo de lavar los tapetes! Esperan, no sé cómo agradecerte. Sin ti no me habría dado cuenta de que mi actitud era una manifestación de lo poco preparada emocionalmente que estaba para el primer año. De nada, Nikki. No entendí lo que me dijiste, pero... gracias. Y Milo, para recompensar por intentar golpearte todo el tiempo, te quiero regalar mi gorra. No, gracias. Dije, quiero regalarte mi gorra. Esta gorra. Mi lápiz. Mi musa. Oh, Pepper Ann, ahí estás. Te estaba buscando. Tu mamá ya va a tener al bebé. Bien, Lidia. La mala noticia es que la cafetería ya no tiene hielo. La buena, su mousse de chocolate es para morirse. ¡Abre la boca! ¿Dónde está el doctor Goldfarb? Lo que le pago es para la universidad de su hijo. Eso significa que está en mi tiempo, ¿oíste? ¡En mi tiempo!
Oh, doctor Goldfarb, gracias a Fossi. Hagamos esto. Es hora del bebé. Oh, ¡no es Goldfarb! ¡Llama a seguridad! El doctor Goldfarb está en camino para ser parte de un programa de intercambio en obstetricia en un hospital de Alemania. Yo he venido a tomar su lugar con mi pequeño hijo Dieter. ¡Hola! ¿Serás mi amigo especial norteamericano? ¡Oh, no es el niño más lindo del mundo! ¡Ah! ¡Oh, las contracciones empezaron! Doctor Valentino, a sala de urgencias. Llamando al doctor Jones. Doctor Jones, llame a su oficina. Doctor Jones, llame a su oficina. ¡Toma, toma! ¡Es una niña! Pepi, quiero presentarte a tu hermana Margaret Rose Pearson. ¡Vaya! ¡Tengo una hermana! ¡Hola! ¡Mush! ¿Mush? Me gusta cómo suena. ¡Mousse de chocolate! ¡Oh, voy a adorar la comida norteamericana! Mamá, ellos son mis amigos, Nicky y Milo. Es un placer, señora Pearson. ¡Deme esos cinco con fuerza y ahínco! Oh. Señora Pearson, finalmente localizamos a su esposo. Transferiré la llamada a su habitación. Escuchen todos, la nueva madre de dos va a descansar. Yo, ¿cómo pudiste hallar a Pepperán tan rápido? Es sorprendente lo que los polis podemos hacer cuando trabajamos juntos. Bueno, pues te diré que eres el mejor poli... Digo, policía que he conocido. Gracias. Oye, Pepper, ¿esto significa que te quedarás? Sí, creo que sí. ¿Saben? Este podría ser el principio de una hermosa amistad. ¡Ay, cierra ya tu bocota, Nicky! Yo nunca te obligué a nada. Dijiste que si no seguía con tu pequeño plan, le dirías a Stuart que mojaba la cama. ¡Silencio! Escuchen, todos sabemos que Pearson es la responsable de la tragedia de ayer. Desde que dio el primer paso en mi salón de clases, sabía que sería un problema. Y ahora no tengo otra opción más que considerar la suspensión. Pero Pepe no quería hacer daño. Solo es creativa y osada. ¿Eso tiene algo de malo? Vale la pena señalar que la creatividad y la osadía son dos rasgos que se encuentran comúnmente en personajes de la literatura y la historia, como Juana de Arco. Bien, muy bien. Son tan buenos amigos que pueden ser suspendidos juntos. No tengo ningún problema. Solo tengo que llenar la forma. ¡No puedes suspenderlos! Mire, Milo está dirigiendo ese nuevo programa de arte. Sin él, nunca logrará despegar. Y en cuanto a Nicky, usted lo dijo antes, es la niña más lista de la escuela. Si la suspende, perderá su mejor oportunidad de enviar a otro estudiante a Harvard. ¿Qué les parece si pasan los próximos 4 meses en la hora del almuerzo sacando bandejas de los basureros de la cafetería? Si usted lo dice. ¿Ya qué? Sí. Muy bien. Me alegra oír su aprobación. ¡Pueden irse! Lo controlamos como a un chelo. ¡Lo sé! Rescatar bandejas es fácil. Le damos a Moira unas novelas románticas y una fotografía de Jimmy Smith y ella lo hará por nosotros. Esto requiere una celebración. ¿Quién va grasoso y quesoso? ¡Sí, moi! ¡Yo también! Adiós, Nicky. Diviértete en el jardín. ¡Bienvenida al jardín de niños, Nicky! ¡Te va a encantar! ¡Ay, no puedo decir lo alegre que estoy de salir del primer año! ¡Ay, no había nada para mí! Niños, den la bienvenida a primer año a Craig Bean. Muy bien. ¡Qué elegancia! ¡Sí! ¡Esperen! ¡Cambié de opinión! ¡Yo estoy lista para el primer año! ¡Estoy lista! ¡Yo también soy muy